Dale fuerte. Dale fuerte, cuéntame algo. Ahora estamos relanzados. Venga. Presenta tú, que estuvo bolidoso. Joder, tío, es que eres muy O sea, yo pasivo. te iba a agradecer el hecho de invitarme otra vez más al bolidos y lo que surja, que es un placer estar Es aquí y muy tal, pero pasivo, si tío. no, si tengo que arrancar yo tus El bolidos para allá, invitado Javier. especial de hoy. En realidad soy yo. Tú, este programa es tuyo. Esto es justo una estafa, ¿eh? Pero si hoy estamos. Perdona, ¿qué pone ahí abajo? ¿Qué pone aquí? No, porque yo creo que esto es toda una estafa que tenemos que desmontar ya. Este programa es tuyo y yo soy un acoplado aquí, vamos. Yo esto creo que cuanto antes lo digamos mejor, ¿no? ¿Imaginas que realmente es todo plan mío y o A el ver, no, Estado? en tu defensa diré que la idea fue tuya. ¿No? En mi desdefensa diré que el dinero de suscripción te lo llevas tú, y claro. Entonces, claro, la Mira, idea es no, mía, no. tal, A pero ver, yo me he sí. apropiado de tu idea, la verdad. Bueno, no pasa nada, está bien. Pero lo he Por compartido, un pero. amigo se hace lo que haga falta. Efectivamente. Hombre, Mister, ya está. Vamos a efectivamente. ver. Voy a abrir el chat, por cierto, Bueno, a porque la ver, gente quiere hablar. podéis comprobar que mi buen compañero hoy va vestido con la mejor camiseta del planeta bola. Bueno, detrás de la mía azul, que no la tengo aquí. Bueno, sí la tengo, pero Sí. no la llevo. Sí. Vamos, yo, de hecho, me la he puesto hoy para hablar luego, para hacer mis apuntes y tal. Y ladrar muchísimo. De alguien, pero muchísimo. O Ladrar. sea. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. De hecho, y ni siquiera. O sea, quiero decir, va a ser la camiseta Calma, calma. menos apropiada para todo lo que voy a decir. De Alpine y de sus pilotos, ¿eh? Y de uno de los dos. Ojo, Porque. ¿eh? Luego hablamos, luego sacamos este tema, Javier. Hostia, yo no Pero. estoy preparado para escuchar una rajada contra el equipo Alpine, ¿eh? No, no, contra el plan. O sea, la verdad es que no estoy preparado. Y no solo contra el equipo, pero bueno, luego llegamos a ese tema. Hostia, Primero yo que todo, Javier. me voy a ir de aquí antes de que empiece la guerra, ¿eh? Me temo, ¿eh? Hostia, te imaginas, te vas tú, no me dejas aquí solo en tu canal de Instagram. Hostia, sería Y pones increíble, debajo ¿eh? un cartel de Javier CT14 no se responsabiliza de lo dicho en este programa. Hostia, sí, tío. Es que veo por dónde va y cuidado que no me gusta, cuidado, ¿eh? Aquí, A mí en tampoco este me gustan canal, muchas cosas, ¿eh? somos defensores del plan. Sí, venimos aquí Cualquier a hacer propaganda a los istas, eso está claro, pero. traitor del plan es traidor en el canal también, ¿eh? Cuidado. No me Oye, ¿te estoy gustaría. haciendo host ahora? Te estoy haciendo host, creo, No, Javier. no lo ¿Lo sé. puedes No comprobar? lo sé. ¿Que lo comprobé yo? ¡Yo también te voy a. Espera, no lo sé. Hostia, hay que joderse, tío. ¿Qué? Ah, bueno, te he hecho una raid, perdón, en lugar de una host. Bueno, no sé. Una raid sin estar en directo. Eso se puede hacer, me acabo de Una enterar. raid sin estar directo. Ah, Esto es pues una mira, sí. porquería. ¿Sí? ¿Ha salido? Sí, ha salido. Es increíble, tío. Maravilloso. Vale, pero voy a abrirlo por el chat. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo Esto es toda estáis? una excusa para tener protagonismo. Es un puto genio, en realidad. Encantado de participar. ¿Pero tienes con Genio ruido de. o qué? Genio del mar. ¿Cómo? ¿Lo tienes con ruido o qué? No, 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 pero sale en pantalla. Ah, vale. Me gusta que en pantalla dos veces, incluso tres. Ya, si quieres, me pongo una foto tuya aquí, si quieres, ya. Te dejo solo contigo mismo, ya. Pero en tus directos habituales, rollo. Gente, vamos a jugar al F1 tal, pero va a tener la fuerza ahí. Desde aquí. Pongo la imagen arriba, en plan, como el típico diosito al que le rezas, ¿no? Y aparece arriba a la derecha, Claro. así. Este tío tengo una postalita de tal. En fin. Javier, creo que Fons no está con el micro bueno. ¿Eh? Sí, está con el micrófono, ¿no? Yo te escucho. A ver, háblame, cuéntame cosas. Hola. Hola. ¿Se escucha mal o qué? No, ya, no sé Yo si vamos te. a A ver. ver, yo te escucho bien. Lo que pasa es que el Discord ya sabes cómo es. No, pero espera, porque puede ser Pues, error también. tuyo. No, 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 error mío no. Error mío no. Yo te escucho lo que me llega. Lo que se Ya, está pero puede reproduciendo ser es una lo que me cosa. llega a mí, que es verdad que no se escucha brillante. Espera, que a lo mejor se activa el micro de la cámara. No se escucha brillante, la verdad. No, pero espera, que eso a lo mejor se ha Para configurado tener esto. un Blue Yeti como tienes. Eso sí que es verdad, Claro, es que ¿eh? no pagué yo 100.000 euros, ¿sabes? Segunda broma del día con el Yeti, ¿eh? Cuidado, Hombre, ¿eh? te digo una cosa. Es que. Cierras con el chat. ¿Cómo me escuchas ahora? Ahora. Se escucha mucho más ¿Cómo me limpio. escuchas ahora? Mucho más limpio. Claro, o sea, joder, es que estaba tirando el micro de la cámara. Gente, Mucho más chat, limpio. perdónenme. Perdónenme, perdónenme. ¿Ahora ya mejor? Ahora mucho mejor. Claro. Vale. Se había puesto por defecto el micro De hecho. de la cámara, que eso es una piedra que no te la acabas de querer. Perdón, chat. ¿Los gags se entendieron bien? Fui sido Sí, a ver, no, gracioso no, igualmente no. al Se ha principio. entendido perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es verdad que hay una Fui sido diferencia de audio. divertido. Sí, Vale. ha sido tan divertido como siempre, créeme. Tan divertido como siempre. Menos Lo mal, único tío, si que. no. Eso de. Tengo miedo de tu puesta en escena en contra del plan. Tengo Te miedo. vengo a rajar hoy. Tengo el Hoy vengo bólidos. rajador. Vengo al bólidos acojonado. Hoy vienes a por. Estoy Hombre, diciendo, cojones. este me la va a liar aquí. Hoy voy. ¿Has visto a Shaquille O'Neal en el coche con los cuernos y tal? Pues yo soy el que ¡Hombre! conduce. Yo soy el que conduce y el que tuvo la idea. Tú eres el que conduce, ¿no? El que conduce se parecía a Guti, ¿eh? Yo lo vi y No. dije. A Guti llevando a Shaquille La verdad O'Neal. es que no me fijé el En conductor, ¿eh? un Longhorn car de estos.
Hostia, qué guapo, y el meme, y el meme de Shaquille O'Neal tremendamente grande y Verstappen chiquito. Uf, hacemos un pequeño, antes de hablar de la carrera, hacemos un pequeño debate de hasta qué punto estas cosas me hacen gracia y me saturan a la vez. ¿El qué? Las americanadas en el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, a ver, tú piensas que es una vez al año, entonces tampoco... Es una vez al año, eso es cierto, y por daño tampoco tal. Pero ¿no te pone nervioso ver tanto famoso idiota? No idiotas todos, porque quiero decir... No, hombre, te jodé tampoco. A ver, yo somos superestrellas y somos gente normal, modesta, de la calle. Pero había, por ejemplo, ¿has visto el caso de la rapera esta? Que yo no sabía quién era, ¿vale? Que no es por hacerme chulo decir, no sé quién es Messi. No es el caso, porque realmente yo no sé quién era esa mujer. Pero ¿la has visto el caso con Martin Brundle? Lo de... He visto un vídeo, pero... Supongo que es ella, supongo. Es que tampoco, yo tampoco la conozco. Sí, esa es la del vídeo. Vale. Con guardaespaldas al lado diciendo al tío que no se acerque. Perdona, dale. Que la que está sobrando ahí es ella. Que el otro es como el vídeo de Lovato. Periodista 20 años. ¿No te acuerdas del vídeo de Lovato que dice: esta gente se cree que son subnormales? Totalmente. Ese vídeo. Que está sobrando eres tú. Y sí, que sí, a esa persona, a la muchacha, os juro que no me sé el nombre, de verdad, que no es un no sé quién es Messi, es que ni me suena. Será famosa porque yo estoy fuerísima de las cosas modernas, pero no sé quién es. Esa persona probablemente le hayan pagado para estar allí. Y el único trabajo que tienes que hacer como celebrity invitado a la Fórmula 1 es atender al periodista o al cámara que te pregunte algo y decir: pues sí, mi primerita vez acá, súper contento, ya está. Y ya está. No tienes que hacer nada. Es que más. Tú, son estrellas, lo llevan dentro. Necesitan ser centro de atención. Yo que es tu único trabajo. Que ya lo a ver, sé. Y tú ya lo sé. Queremos ser centro de atención, pero que yo lo sé, lo sé y te entiendo. Tienes toda razón en esto. Pero bueno. Me puso muy nervioso. Pero no era la única estrella que había. Gracias, Carlos, por la sub. No es la única estrella que había. Había más. No, pero por ejemplo, Shaquille O'Neal, pues el tío es bastante más famoso que esa señora. Sí, por supuesto. Yo creo que Shaquille O'Neal. Y ahí estaba el tío, que el podio tremendamente enorme. Pero además en el podio se vio que el hombre preguntaba un poquito para intentar hacerlo medio bien. Luego creo que le preguntó para ver cómo se hacía bien. Le dijeron cómo se hacía bien y dijo: vale, pero es que me da igual. Y se puso detrás, ¿vale? Pero hasta ahí. Sí. Por lo menos parecía que hacía el amago de yo qué sé, de intentar ubicarse. También es verdad que Shaquille O'Neal lleva siendo famoso 30 años, a lo mejor, o 40, y la otra señora a lo mejor lleva siendo famosa 6 meses, porque te juro que no sé quién es. Entonces, igual también los años te dan experiencia en eso, ¿no? Pero no sé. Dentro de lo que cabe, ya digo, me pone un poco nervioso que la Fórmula 1 a veces centre tanto plano o tanto tal. Joder, Ben Stiller se le vio más que a los Haas, tío. Ya. A Ben Stiller, tío. Sí, ya. Que ha hecho una noche en el museo, ya ves tú, ¿sabes? Que es como si en España, ¿sabes? Hablando de España, pusieran cámaras sobre Arturo Valls cada 15 vueltas. Pero es que es como que llega este gran premio y la necesidad de meter la americanada, totalmente. Sí. Y es que como que hace falta hacer eso. Y no sé. Yo creo que en el próximo Gran Premio de España tiene que ir Arturo Valls al Gran Premio y que le enfoquen cada 15 vueltas, porque es nuestro Ben Stiller. O sea, yo quiero que salga Arturo Valls cada 15 vueltas. Yo prefiero antes que Arturo Valls que vayas tú, la verdad, sinceramente. Que te enfoquen a ti. Yo, Javier, soy una persona demasiado humilde para eso. Me sabía decir, yo soy demasiado famoso para eso. Digo. Me encajaba bastante más, debo decir, pero bueno, está bien. Arturo Valls, sí, hasta el año que viene, cada 15 vueltas, y que los americanos digan: Arturo Valls, from... Juan Alfonso, from La Fons. From los del túnel. ¿Tú has visto los del túnel? Es malísima y buenísima. No lo he visto, pero si está Arturo Valls, ya puedo imaginar. Es increíble. Arturo Valls, Raúl Cima, es un reparto que flipas. Está increíble. Espectacular. O sea, se quedaron encerrados en un túnel. Ay, es increíble. Peliculón. O sea, recomendada con cero ironía. Oscar. O sea, de verdad. No se lleva los Oscar porque, en fin, ya sabemos. Porque Arturo Valls. El cine, pero... Claro. La mafia no querría. Pero bueno, que en general tú apruebas los actos estos de... No es que los apruebe. Es que como os vas algunas al año, lo tolero. Esa es la palabra. Lo tolero. O sea, si fuera todos los fines así, me cagaría fuerte. Pero... Yo creo que al final, la Fórmula 1 debería darse cuenta de que, a ver, que yo entiendo que suena fácil traerte famosos y creer que por esos famosos va a crecer la Fórmula 1. Pero este año se ha visto, y de hecho esto es importante también para hablarlo, antes público... de la carrera, ahora hablamos de la carrera, por supuesto. El público es de récord, es el doble que en 2019. El doble, las gradas llenas, 400.000 personas. Yes. Y esto, amigos, no se ha conseguido con la rapera esta que no conoce a nadie, faltando el respeto a un periodista. Se ha conseguido... Venga, dilo con qué. A ver, yo creo que, en parte, porque tenemos el Mundial más disputado mucho también, tiempo. También, por supuesto. De por sí solo, por nivel deportivo, ha provocado tal... Pero yo creo que tiene bastante más importancia Netflix y derechos humanos en esto.
Ahí está. Que es Shaquille O'Neal, y mira que no me quema Shaquille O'Neal, pero que no, a mí tampoco. Pero las invenciones y las invenciones de los dramas entre Norris y Carlos, o entre yo que sé qué, pues tienen más efecto que aparezca ahí cantante. Y es que recordemos, porque ingredientes norteamericanos no tenemos ninguno. Hash es menos americano que nunca y más lento que nunca. Es el peor Hash de la historia, o sea, sí, esto sí. Es un desastre. Y no hay pilotos norteamericanos. No hay, o sea, el único rumor este fin de semana, Colton Herta, tal, que sigue dando vueltas. Sí, sí, no, no hay representación que reclame a tanto público, por así, sí, sí. Claro, es o sea, solamente con el espectáculo puro no, de la Fórmula 1 ni piloto, y el forzado un poco por Netflix, ya está. Sí, 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 no, total. Pero bueno, las entradas vendidas desde la primera semana de septiembre, claro, tío, es que eso. Y yo entiendo que también la cercanía sí, está de Austin, full, de México full. Y tal. Lo entiendo que mucha gente latinoamericana va, pero también. Es récord. El sitio es récord. Sí, la foto era increíble, o sea, estaba completamente hasta la bandera, estaba llenísimo, tío. No, era increíble. 400.000. O sea, es que ponía. Es que, mira, dice Roy, ¿cómo eran 400.000? Que es lo que puso la tele, no lo viste la realización. Sí. Dice, solo entran 120.000. Creo que suman la de los 3 días. Creo que se van sumando, ¿eh? Vale. Creo. Es que tampoco. Perdón si me equivoco. Yo he leído el dato de 400.000 asistentes en total. No sé si es. Contando también, a lo mejor. Zonas de campo. O sea, quiero decir, como en Montmeló, no sé hasta qué punto se miden las entradas en la Pelús, esta, por ejemplo. Sí, sí, es en todo el fin de. Es en todo el fin de. En todo el fin de, ¿verdad? Hmm. Y supongo que también habrá, pues, asientos no numerados, ya digo, de poderte ir al campo con. A una valla o algo. Imagino. Supongo. Weekend attendance. Sí, porque si no. Bueno, da igual, pero es récord. O sea, es el doble que en 2000. Es el doble que en 2019, ¿vale? Y 400.000 veces más que en 2020. Puto genio, ¿eh? Dato, ¿no? Que quería no, de hecho, 400.000 veces más, ¿no? Porque nadie fue. No. A lo mejor fue uno. A poner bueno, el cartel de oye, que no hay carrera hoy. A lo mejor fue uno. O a lo mejor fueron dos, en cuyo caso serían 200.000 veces más. Hostia, claro. Trabajaban en pareja. Tío, pero vamos a poner el cartel, lo sujeto yo, tal. Claro. Creo que soy de los pocos que recuerda a Fons diciendo es como Shaquille O'Neal entrando en un café diciendo qué pasa, amigo. ¿Qué? Hostia, no sé de qué me estás hablando. Estoy perdidísimo. Explícame ahora. Claro, en un café diciendo qué pasa, amigo. No sé, igual es algún chiste que he hecho yo alguna vez y puede ser. Puede ser, en directo te has venido arriba o a lo mejor lo hayas hecho en vivo y te ha visto un suscriptor y dijo hola. Míralo. Sí, es posible. Pero bueno. Bueno, a ver. Eso respecto a lo relativo del Gran Premio. Javier. Relativo. Antes del Gran Premio. Exacto. Y después. Pre-Gran Premio. Antes sí. Si te parece. Y si no te parece, también. Yo, cuando son tus programas, solamente añado frases como hostia. Me encanta, pero me encanta, tío. Tú, el hostia ese tuyo me flipa, tío. Hostia. No, a ver, en serio. Carrera. Verstappen, o sea, si quieres, vamos por Luisito Verstappen o empezamos por Alpine y nos matamos ya y se acaba el bólido o empezamos por Ferrari, McLaren, no sé. Yo creo que, a ver, la carrera, evidentemente, el mundial de pilotos está guapo, tal, está intenso, pero el que está guapo es el de adelantamiento. Entonces, vamos a dejarlo claro, para el final. Vamos a dejarlo para el final, que es interesante de verdad. Efectivamente. Si empezamos sí. por las nimiedades. Como son. La pelea por la victoria. La pelea por la victoria, por el campeonato. Javier, tú y yo somos personas con una reputación en el mundo del motorsport y tenemos que hablar de ello. Si es que tenemos que pasar por el trámite, que lo entienda el chat, de hablar un poco de ver. Entendemos que este es el truño, esa es la parte truño del bólido. La gente aquí viene por lo que surge y el mundial de adelantamientos, claro. Pero tenéis que entender que, joder, tenemos una responsabilidad, ¿no? Sobre todo yo, que hablo de Fórmula 1 y tal, porque Javier con los videojuegos se puede esquivar, pero yo soy una voz súper respetada y tenemos que hablar un poquito de lo. Yo cuando vengo aquí me pongo con las orejas tiesas porque estoy con una eminencia. Entonces tengo que estar muy alerta a las cosas que digo. A mí me pasa lo mismo, pero porque me equivoco a lo mejor y sale mi cámara en tu lado. Javier, es un genio, tío. Hábleme de la carrera. Hablo de la carrera. No, a ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Luisito o Max? Vamos a empezar si quieres por vamos a empezar por Checo Max. Sí, por Max y por Checo. Por Hamilton. A ver, bueno, por Checo también. No, por Checo también. Vamos a empezar por. Si quieres, por lo que fue la carrera como tal, como nota de la carrera. Para mí, esta carrera fue café para muy cafeteros. En parte. Animadita por la zona media. Sí. Pero yo en ningún momento. Me creí que Hamilton pudiera entrar a Verstappen. O sea, no sé si tú tuviste la sensación de que Verstappen lo controló en todo momento. No, yo lo pensaba al principio, pero
desde que hace la primera parada y empieza a degradar mucho y Hamilton se lo empieza casi a comer, vuelve a parar y vuelve a pasarlo. Yo estaba dudando. Y más cuando Mercedes le dice, en las últimas tres vueltas va a estar todo. Y llega en las últimas tres vueltas y se pone a 1,0. Y digo, puto Mercedes, tío. ¿Pero tú no crees que Verstappen estaba guardando ruedas hasta que Hamilton estuviera a segundo y medio, dos segundos? Es que yo creo eso. Yo creo que no estaba tan controlado como parecía. O como no mucha gente cree. Yo creo. Y de hecho yo puse un tuit al principio porque decía, como Hamilton, como Verstappen, bueno, no lo puse, pero digo, como Verstappen pasa a Hamilton, se acaba la carrera. Pensaba yo, porque estaba tan cerca suya que digo... Pero después lo pasó, cuando al salir de boxes Hamilton estaba a 6 segundos y digo, verás tú, ahora le va a abrir hasta 15. Y lejos de eso empezó a caer. No sé. Yo no lo vi tan sobrado como tú. Yo es que mi razón para creer que iba sobrado fueron las primeras vueltas de la carrera. Cuando Verstappen pierde el liderato con Hamilton en la salida, que por cierto, salida mucho más limpia de lo que todos esperábamos. Sí, sí, todo esperado. Porque al final es cierto que Verstappen va a cerrar a Hamilton, pero no hace ninguna locura, ¿vale? O sea, vete cerrado y cuando ya empieza la hierba ya deja de cerrarle. Exacto. Y luego en el exterior se sale por fuera Verstappen. Sí, le podía haber dejado más espacio, pero vaya, no da ni para generar polémica. O sea, totalmente normal en esa curva la defensa de Hamilton y con Verstappen. Luego hablaremos de esa curva, ¿vale? De ese exterior de la curva con otro. ¡Hostia! Ahora soy yo que lo digo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Socorro! Para mí no da para polémica siquiera. Sí que te añado yo aquí que en esta salida, para mí, no sé si tú pensarías lo mismo, pero... poquito cobarde. No cobarde Checo Pérez, pero no, demasiado corporativo. Checo Pérez, tío. Evidentemente faltan 6 carreras para el Mundial. Ya nadie le ha invitado a la fiesta a Checo Pérez. Ya es tarde para que ahora Checo Pérez despierte y sea el que todos esperamos, como este fin de semana fue, ¿eh? Pero ya es tarde, en esta carrera era tarde. Entonces, hay un momento en el que está claramente por delante de Verstappen, que yo creo que podía haber incluso atacado a Hamilton, y si fuera una de las primeras carreras del año, lo habría hecho. Pero claro, se nota que dice. Sí, sí, sí. Claro, se nota que dice, es que ya a estas alturas, no. Ya aquí, no cura. Entonces se ve cómo levanta en las S y ya pasa a Verstappen otra vez por delante. Y eso es importante. Porque ese par de vueltas. A ver, yo creo que luego Verstappen había llegado sin problemas, hubiera pasado lo mismo. Pero es importante también como Checo. Yo creo que en ese momento, no es que renuncie a la victoria, porque yo creo que con el ritmo que tenía Hamilton y Verstappen. No podía. Pero es cierto que podía haber sido muchísimo más peleón de lo que fue. Que dicho eso, genial carrera de Checo, ¿eh? No lo critico y hace algo inteligente. Que es decir, ya no es mi fiesta. Cuando por un momento parece que mantiene pie a fondo, yo dije, ¿qué hace Checo? Lo dije así, tal cual. Porque yo digo. Claro, yo dije, o sea, yo te digo la verdad, pensé, digo. Aguanta porque en estas S's estás con más ritmo que Verstappen y a lo mejor le puedes tirar el coche a Hamilton, porque yo creo que le podía tirar el coche a Hamilton en esa primera vuelta. Pero inteligentemente levanta el pie y que... Inteligente. Que es lógico, sí. Repito, o sea, no es ni mucho menos una crítica a Checo, pero bueno, el caso. A partir de ahí, durante esas 3, 4 primeras vueltas, 5, 6, hasta la primera parada, hasta que le lanza el undercut Verstappen a Hamilton, está en todo momento a segundo, segundo y medio, de vez en cuando DRS, o sea... Parece tan evidente que lo único que hace es asegurarse el adelantamiento de la parada en lugar de... Ahí es donde yo estaba. Por eso digo, como lo pases, acaba la carrera. Ahí me parecía que Verstappen lo tenía controladísimo. Y lo tenía, de hecho. Claro. Y yo creo que luego al final, como él iba con ruedas mucho más gastadas... Iba guardando muchísimo, ¿eh? Yo creo que nadie... Sí, puede ser, pero yo creo que nadie dejaría a un rival acercarse a un segundo. O sea, lo de controlar lo hemos visto millones de veces. ¿Por qué no? No, lo de controlar lo hemos dicho millones de veces. Si tus neumáticos son 8 ruedas más 8 ruedas, no, 8 vueltas más viejas que las de tu rival. 8 ruedas. 8 vueltas más viejas que las de tu rival. Y sabes que este circuito de la degradación es súper importante. ¿Para qué vas a marcarte vueltas rápidas cuando tienes 4 o 5 segundos de ventaja? Guárdatelas para cuando tengas solo 1 o 2. Yo es como lo interpreto. Yo te digo mi opinión de la gestión y control. Yo creo que nunca. Mierda. Que nunca haría un piloto en una situación de Hamilton, o sea, perdón, de Verstappen, que está. Yo creo que estaban los dos a muerte, te lo digo, ¿eh? Creo que lo hemos visto, como digo, muchas veces eso de controlar al que está detrás, tal, y cuando se acerca a 2 segundos, está a 7, de repente se acerca a 2, y lo mítico de volver a abrirle un segundo más. Yo creo que un segundo me parece mucho, me parece demasiado. No sé. O sea, puede ser, ¿eh? Al final, esto, evidentemente, son informaciones que no tenemos, no tenemos los datos de telemetría de Verstappen. Puede ser que fuera guardando o que no, o que estuviera guardando electricidad, quién sabe. O sea, hay 1500 factores, esto es un poquito hablar por hablar. Pero yo le vi muy tranquilo. Yo no vi peligrar la victoria de Verstappen, vaya, incluso en las últimas vueltas. Yo no lo vi peligrar. O sea, yo incluso en la salida, ¿eh? O sea, yo en la salida dije, yo creo que aquí Verstappen, si es inteligente, que lo fue
Y ganó muy a lo Luis. Es una victoria muy a lo Luis, esta, ¿eh? De las de medirse un poquito, tal, el ritmo, al final la estrategia ganadora. Que yo creo que Hamilton hace muy bien y Hamilton demuestra, pues si hiciera falta, ¿sabes? Que yo creo que ya no hace falta, pero bueno, siempre está bien recordar que incluso sin el mejor coche, que este fin de semana Mercedes no era el mejor coche, mirado no, a Bottas, no era. Atascado con parte del motor nuevo y atascado al final, consigue quedar sexto y casi más por error de Sainz y Ferrari que por propio mérito de Bottas. Es decir, aquí Mercedes era el segundo coche, evidentemente, pero no el Red Bull estaba mejor. Aún así, Hamilton inventándose una estrategia muy arriesgada, parando muy tarde, buscando unas últimas vueltas con más goma y tal, consigue entrar a segundo y medio de Verstappen por la victoria. A segundo, no sé si iba a entrar con DRS, no me acuerdo. A mí me gustó ver a Hamilton con un coche, en este caso no el mejor, porque me gusta verlo a muerte, sin dejarse nada, sin... Y fue muy bonito ver esa pelea. Y de hecho es que tengo la sensación de que Verstappen tampoco... Por eso defiendo mi idea de que también estaba tirando a muerte. Y también es que en el final de carrera, cuando está el doblado que creo que era Schumacher... Schumacher, sí, Mick. Tú escuchas la radio de Verstappen y a mí no me parecía una persona que está controlando. Es que estaba muy nervioso. ¿Sabes? No sé. A ver, pero está nervioso porque va a ganar. No porque vea que... O sea, yo no sé. Evidentemente, en el mapa mental que tenía Verstappen de la carrera... Que incluso le decía a Red Bull, oye, parada, Checo, para presionar a Hamilton. O sea, que eso fue increíble. Cuando sí, pero eso fue al principio, cuando sí quedaba la sensación de una superioridad enorme. Sí, pero en ese mapa mental que tenía Verstappen en su carrera de esto lo gano fácil, claro, si tú te encuentras un doblado por delante, es un elemento discordante, de repente. O sea, te puede ayudar o no. Entonces, al final, lo que le pone nervioso es ese elemento ajeno a lo que él tenía calculado de cómo iba a ganar la carrera. Ya, pero es que presiona rápido a la FIA de, oye, blue flag. Es que yo lo que no termino de compartir es que si Dan Controlado lo tenía todo, yo creo que no hubiese... Es que está demasiado cerca. Llegó hasta la 09, tío. Llegó hasta la 09. Pero que todos los pilotos cuando tienen doblado por delante se vuelven locos. Sí. Pero vaya séptimo, vaya octavo, ¿eh? O sea... No, pero no, yo qué sé. Yo escucho... Mick Schumacher es bastante regular, ¿eh? Sí. Ya. No, lo metió... Lo metió en DRS. Toda la zona del tercer sector está revirada, se la hizo delante de Verstappen. Joder, macho, apártate. No, y es que metió a Hamilton en DRS otra vez con Verstappen. De hecho, claro, no lo abrió. Claro. ¿Lo abrió Verstappen? ¿No lo abrió Hamilton? En la última vuelta. No lo entendí muy bien. En esa penúltima abrió Verstappen con Mick, creo. Pero en la última abrió. O sea, al final hizo que Hamilton se acercara más. Sí. Con el tráfico en esa zona revirada. No sé, a mí me dio la sensación de que los dos estaban muy al límite. De que estaban. A pesar de que creo que el Red Bull tenía ese punto más. Y por eso, pues también sé. Que de hecho, sí. Evidentemente, cuando decimos que aquí Hamilton tenía mejor coche, que lo cuesta un poquito mejor, hablamos de 2-3 décimas. Sí, que por supuesto. Era un segundo superior. No, vale. No, por supuesto. Pero que, o sea, acaso hiciera falta que alguien se lo recordáramos, cuando decimos que Hamilton y Verstappen son los pilotos del momento y los dos mejores pilotos de la parrilla, es por cosas como las de ayer. Es que ayer se ve cómo están sus compañeros. Checo, en su mejor carrera del año, probablemente, junto a Azerbaiyán. A Turquía. Queda a 40 segundos. Para mí, Azerbaiyán me gustó más incluso que Turquía. Pero bueno. Bueno, yo no sé. Las tres mejores carreras sí, de la desde luego. No hay debate. Incluso esa carrera, que también, ojito, que Checo no tuvo agua el hombre y sufrió bastante pero 40 segundos, queda 40 segundos. Y sin embargo, nadie puede decir qué mala carrera de Checo Pérez. Porque yo creo que somos conscientes un poco de lo que es Checo Pérez, un piloto buenísimo, muy bueno, y lo que es Max Verstappen, que es excelente. Claro, pues pasa igual en Mercedes. O sea, y de hecho, Verstappen hizo una carrera buenísima. Y de hecho, también, perdona, Javier, ya te dejo hablar. Checo Pérez, 40 segundos de y Bottas. Verstappen, tal. Y Bottas, ojo, Bottas salía noveno, vale, tráfico para adelantar, tal. Checo no lo tuvo, bueno, lo que queráis, sexto. Y adelanta un Carlos Sainz que tenía el alerón tocado. Si no, no lo adelanta. Ya, también. Sí, también. Francia también muy buena, efectivamente, en el chat también lo comentan, Francia de Pérez. Pero que Verstappen lo hizo un carrerón total, pero también Hamilton, es que he visto mucho reconocimiento a Verstappen, que es verdad, que lo hizo de 10, pero Hamilton también con un coche que no era el mejor en este caso, le peleó hasta el final a Verstappen. Yo creo que también importante. La situación es que Hamilton no podía hacer más, es que no se podía hacer. Sí, estaba dando el 100%, 120%. En la salida, su oportunidad tal, lo adelanta. Lo hizo todo bien, Hamilton lo hizo todo bien. Hamilton lo hizo todo bien. Todo bien. Ya está. No hay nada que se le pueda recriminar a Hamilton. Igual que muchas veces a Verstappen, cuando Hamilton ha tenido ese coche tres décimas superior, efectivamente. No se le podía reprochar nada a Verstappen, hacía todo lo que podía, se inventaban tal. Esta vez... Hay que reconocer que aunque Checo Pérez estaba tercero, tampoco pudo Red Bull, ni lo necesitó, ¿eh?
usar a Checo como elemento estratégico. Yo pensaba, digo, a lo mejor gastan la carta de Checo de dejarle frenar un poco a Hamilton. Pero yo creo que en todo momento vieron que tenían más ritmo y dijeron, mira, Checo que haga su carrera tranquilamente y ya está. O sea, no hace falta dejar a Checo unas cuantas vueltas, dejarle líder falso, digamos, la típica de dejarle líder falso. Sí, hasta para frenar. No hizo falta siquiera, ¿sabes? Entonces. Sí, no, no. No sé. No sabes qué. No, que no sé, que creo que es. Este mundial se va a decidir por. Espero que por fallo individual de los pilotos, que no se ha provocado por otro. Pero va a ser el que falle en una de las carreras que quedan. Porque cada vez va quedando menos 12 puntos de diferencia. Ahora a Verstappen. Yo ya se puede permitir un derrapito. Te digo una cosa, toca victoria de Hamilton, ¿eh? O sea, aquí me matarán, pero toca. Yo no quiero. Para que lleguemos más igual. Sí. Yo lo que quiero es que nadie se escape. O que queden quinto y sexto en la siguiente carrera, ¿sabes? Algo así, que haya poca diferencia de puntos entre ellos. Sí, que se mantenga, claro, pero que no se vaya más. Porque si se va más, corremos el riesgo de opción matemática en una carrera previa al final. Eso no a ver, lo suyo sería que como mucho se llegue a Abu Dhabi con estos 12 puntos. Como mucho. Hombre. Eso te lo compro. Eso te lo compro. O sea, por supuesto. Yo lo firmo ahora mismo. Lo que no quiero es que, por ejemplo, estemos a 15 puntos en. ¿Qué te digo? Jeddah, que no sé si era la antepenúltima. Y sí, que de repente. No. Estemos a 22 en Abu Dhabi. Yo eso no lo quiero. Sí, Jeddah, Brasil. Espera, ¿era Jeddah, Brasil, Abu Dhabi? ¿O Brasil, Jeddah, Abu Dhabi? No me acuerdo de nada. No me acuerdo del orden. El chat seguro que lo sabe. Creo que Jeddah es antes que Brasil. México, no lo tengo en la cabeza. México-Brasil, Jeddah y Abu Dhabi. Jeddah y Abu Dhabi, creo, las dos últimas. Es que igual el mundial se decide Jeddah. Es que era... Y Qatar que estaba en medio, ¿no? Brasil, Jeddah, Abu Dhabi. Qatar, Jeddah, Abu Dhabi. No, Brasil es antes de todas las... ¿No? Claro, sí, Brasil es... O sea, era en México y luego Brasil. Y luego ya es Qatar, Jeddah, Abu Dhabi, ok. México. Se va a decir, como se decía, el mundial Jeddah, tú con el circuito sin hacer. Brasil es antes de todo el Asia, o sea, de todo el Arabia y más. Tiene sentido, tío. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué estábamos diciendo, tío? ¿Por qué hemos empezado a hablar de esto? Ah, sí, por el campeonato. No, por la diferencia en el campeonato. Sí, bueno, a ver, no, que eso, que yo quiero que estén todo el rato a dos puntos, ¿sabes? Sí, no, es complicado, pero yo lo quiero que pase. Lo ideal sería que llegaran empatados para mí, ¿eh? Empatados a puntos, tal. ¿Y por qué no? Con Bottas vivo, Checo. ¿Sabes? Que ya con unas mínimas opciones matemáticas. ¡Con Bottas! Yo creo que Bottas ya no puede, ¿no? Ah, no, Checo, perdón. Checo, ¿es Checo que no? Yo creo, Bottas creo que sí. Bottas sí, bueno, pero ya... Está casi... Es broma, ¿eh? Pero evidentemente... El Bottas Ultimate podría haberlo hecho, pero ya, es que el Bottas Ultimate aparece de vez en cuando. Creo que llega, ¿eh? Tendríamos que mirarlo. Yo creo que sí, matemáticamente podría. Pero bueno, que lo digo de broma, ¿eh? O sea, yo con que lleguen. A ver, que molaría, ¿eh? Que hubiera el típico. No, Checo no puede, ¿no? No, Checo. Checo perdió opciones matemáticas. Botas aún puede, pues ya está. Soldador de Botas. Nosotros con Botas hasta el final, por supuesto. No sé. No, yo firmo ya, tío. Yo, por asegurar, firmaría estos 12 puntos. Yo los firmaría. Sí, yo también. Yo 12 en la última carrera, sí. Porque además. De al menos, por supuesto. Claro, tendría el... Uf. No, pero si tiene 12... Sí, un podio, el podio del que va por delante le asegura el... Pero bueno... Bueno, sí. Puede ser Bottas. ¿Te imaginas a Bottas teniendo que ser el último bastión de Hamilton? Sí, sería increíble, ¿eh? Ya, eso. No va a pasar, Último servicio a la comunidad. Bueno, pero es que puede ser incluso mejor. Imagínate dos puntos de diferencia en la última carrera. Es que esto puede ser una locura, ¿eh? Lo ideal sería eso. O sea, que no solamente porque la gente puede pensar, no, los 6 puntos, ¿no? Que hay entre. O sea, los 7 puntos que hay entre el primero y el segundo. No. Claro, que sean a lo mejor 2. Y que a lo mejor quedar séptimo y que el otro claro, quede octavo. Octavo. O sea, que sea una pelea y que se choquen y que se choquen en la última, en la curva 1, pero que ninguno cabe fuera. Que los dos tengan que remar. Que los dos, exacto. Hostia, eso sería. Vaya, chaval. Tenemos que escribir el guión de eso, ¿eh? Y se lo mandamos a la FIA y ya ellos se encargan. Digo, el guionista esta temporada es mejor que lo que nos hubiéramos querido contar tú y yo. Es verdad. O sea, total. El guionista está... Sí, el guionista le tienen que hacer paga extra, pero 5, ¿eh? Por lo menos. Que se sale el guionista, el puto amo el guionista. El puto. En fin, bueno, eso sobre la victoria, ¿vale? Que al final, victoria de Verstappen, pues alguien no lo vio, sentimos el spoiler, ¿vale? Segundo Lewis Hamilton. Ha pasado menos de 24 horas, cuidado, ¿eh? Estamos en zona de peligro. Nunca avisamos de que hacemos spoiler en este podcast, ¿eh? A ver, se da por hecho, ¿no? Yo se sobreentiende. Bueno, no has puesto en el título nada de Gran Premio de USA, igual la gente.
ha entrado a... ha visto solo no, bolis de lo que surja con él. ¿Quieres que ponga algo? No, ya no lo pongas, Javi, ya da igual. No, no lo pongas tú, que luego se me corta el directo y tengo que hacer que todo, déjame otro, déjalo, date quieto. No, pero sin cortar nada, se puede cambiar el nombre, no. Pero seguro que el hombre lo puede descargar. Bueno, da igual, no lo toco. Pues sí. Vaya a ser que... No, 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 lo dejo. El otro día, por cierto, resubí el boli, dos pequeños tópicos aquí, el otro día. Que sí. De repente te acuerdas que se cortó a los 5 minutos, tal, y... Sí, que empezó de cine aquello, sí. Se me olvidó por completo y lo subí como tal. Y luego dije, hostia, no he mirado si se ha cortado. Y vi cómo empezamos el boli, dos hablando directamente. Sí, yo me metí para comprobarlo, efectivamente, es verdad. Y de repente veo un comentario de alguien en Fórmula Fossi y pone... Por fin Fon se ha acordado de cortar la intro. Yo sé. No. Hostia, es que fue lamentable ese bólido, la verdad. Empezó, o sea, no fue lamentable, pero empezó muy mal. Pero me hizo muchísima gracia. Sí, sí, la gente creyendo que habías... Hostia, se ha molestado por eso, tía. Joder, por fe, qué tío más grande. Ni lo sabía, ¿sabes? Ni lo sabía. Se me piró por completo. Me sentí súper mal. Dije, hostia, ni le contesté. No, joder, dije, no voy a decir la verdad. Hubiera estado gracioso, dijera, no, tranquilo, bro. No, no te preocupes, no, que no. No, pero que le digas la verdad, coño, dos huevos ahí, hombre. Que no, Javier, que esa persona vio que su streamer y su creador de contenido lo hacía bien, pero una vez, ¿no? Ah, vale. Te digo, tus intros son peores, que tú no pones musiquita. Ya, si quieres me pasas una intro y la pongo, me da igual, Te paso a mí. Tenemos que hacer una intro para el boli. O sea, una claro, musiquita para eso, eso sí lo que la mía no la vamos a usar, la mía la uso siempre, entonces. Ah, bueno, podríamos poner, coño, la canción que tenemos de fondo siempre. Bueno, en mi boli, esto en el estudio no los pones, ¿no? No. ¿Tenemos una canción en el tuyo? ¿En serio? Joder, Javier, ¿tú te ves los programas alguna vez? La verdad es que no. Hijo de puta. Yo los vivo. Los vivo, ¿no? Los vivo, compadre. No, a ver, alguna vez me meto, no, para verlo entero, para verme yo que sea algún tramito. Sí, pues, si no escucho música. Hacemos en mi canal, si te pones los cascos, escucha. A ver, lo tengo bajita de acompañamiento. Pero tengo el Galdin Way de Final Fantasy XV. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la pues. De Galdin. Entonces se sigue dividiendo el bolidos. Me gusta. Sí. No, no tiene es que son dos versiones muy. Son dos versiones muy diferentes, Sí. La música. Sí. El bolidos low cost, que es este, ¿no? El tuyo. Exacto. El bolidos premium, ¿no? El premium, el que el otro día empieza. ¿Cómo empieza, no? Eso es el premium. Eso es el premium. Pero con interfaz gorda. Exacto. Eso tiene un problema porque. O sea, no es que tenga un problema, sino que nosotros grabamos la señal de la cámara de Discord, en tu caso. Y cuando tú solamente tienes esta webcam, ¿no? Sí. Pero que yo, por ejemplo, cuando yo veo. Me veo de la señal de mi ordenador, me veo mejor. Que cuando es llamada, yo no entiendo por qué. Cuando es llamada, cuando tú eres. Es que Discord regular. Es que Discord, uff. El tema de la cámara, es verdad, siempre se ve más. De hecho, hoy me veréis más feo que mis streams habituales porque aquí es como que. Es que Discord no respeta a nadie. Brilla, o sea, raro. No, pero fuera coña, que es verdad eso, Hey. Dices que Mawari que se viene por la calidad y se quedan por la profesionalidad. Imagino que la tuya, Javier, porque si no está. No, la mía tampoco, te digo. Bueno, a ver. En fin. ¿Ha estado bien? ¿Cerramos el tema de Luisito Max? Yo creo que sí, ¿no? ¿Algo más que añadir? Tú eres muy de Luis, ¿tienes algo más que añadir? Yo soy muy de Luis, es verdad. Yo soy el 44, de hecho, lo hicimos en mi... Nah, no, en realidad no mucho más. Vale. Pues hasta aquí, tema de Luis. Te pregunto una cosa. Pregúntame una cosa, a ver. Incluso dos. No, te pregunto una sola. Vale. ¿Tú quién quieres que gane el campeonato? ¿Quieres que gane alguien? Sí. Ojo, no te voy a pedir que lo digas. Aunque ya sé quién es, no, pero bueno. ¿Tú quieres que gane alguien? No. ¿Cómo? Que no. Te lo estoy diciendo. Que no. A ver. Te escucho, cuéntame. Yo querer quiero. Me gustaría que uno de los dos ganara. Pero si no lo hace, lo voy a disfrutar igualmente. Ya sé. Vale. No es cuestión de... ¡Va con este tal! No. Pero a mí me gustaría que variara. Vale, ya está. Nos vamos. Pero porque yo egoístamente pienso en el interés de la Fórmula 1 a nivel internacional y tal, y lo que podría ser bueno, y creo que sería bueno un ganador diferente después de tantos años. Sí, sinceramente. Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, voy por ahí, O sea, que sí que tengo esa pequeña preferencia, digamos, de que hubiera un cambio en el campeonato del mundo. Siendo yo muy de Luis, No, de Luis y yo, cuidado, Yo muy de Luis. Vamos, por favor. Pero no, a ver, yo te digo. Te digo mi opinión. Me da igual quién gane.
Es buena, es que es la realidad. O sea, es que, al final también te digo una cosa, Javier. El que lo gane, viendo el mundial que estamos teniendo, va a ser justo campeón, ¿eh? O sea, vale sí, que sí, Verstappen no, por supuesto, suerte, por supuesto. A Verstappen ha tenido peor suerte, yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Y que incluso Verstappen, con un poquito más de suerte, igual ya estaba 30 puntos por delante. Verstappen podría tener mucho más fácil. Sí, totalmente. Evidentemente. Pero aún así, tampoco se puede decir que Hamilton no se merezca estar en la pelea. No se puede decir. El que cualquiera que lo gane lo va a merecer, eso no tengo ninguna duda. Yo lo que digo es más que nada por preferencia básica. O sea, no, sí, mira, no, pero un poco lo que dice Jimaguar aquí, ¿no? Dice, si Max llevara 7 años ganando, diríamos Luis. Yo, porque creo que totalmente. O sea, que tampoco sería malo, quizá, para la Fórmula 1 un Lewis Hamilton que hiciera el récord de piloto con más kilómetros del mundo, tal, y a nivel de marketing podría estar bien. Pero yo creo que mola mucho que aparezca un nombre nuevo de alguien joven al lado de Hamilton y que ese octavo mundial de Hamilton, que puede llegar perfectamente en 2023, sí. Valga lo mismo que los otros tres anteriores juntos. Porque si Verstappen gana este mundial, bueno, ya incluso si Hamilton gana este mundial, probablemente sea su mejor mundial de su carrera deportiva. Prácticamente. Sí, o sea, sí. Ya, no, probablemente. El de con Massa está muy bien, evidentemente. Sí. El de con Rosberg yo le doy mérito, ¿vale? El de... No, pero este está... Yo creo que este es el mejor de pero todos, este claro. Probablemente sería el mejor mundial que ganara por el nivel de su rival, básicamente. Sí, claro. Y por la pelea que tienen, ¿no? Al final, ¿no? Yo creo que eso siempre da... que ganaría Hamilton. Le da más valor. Pero si además ese mundial lo gana el año que viene, después de que este mundial a lo mejor se lo ganara Verstappen, igual sería hasta más bonito todavía, ¿no? A nivel de película, ¿vale? De pensar en esta rivalidad dentro de 20 años. Sí, claro, claro, no. Esto se queda ya. ¿Te acuerdas el Hamilton vs Verstappen tal? De que, como la gente recuerda ahora el Senna Prost, ¿sabes? El recordar no, y esto se va a quedar para los restos, o sea, ¿te acuerdas de cuando Hamilton se montó encima de Verstappen? Eso se va a quedar. Gracias, Adri, por la sub, tío, por cierto. Esto se va a quedar para los restos, o sea, recordaremos en el 2030. Bueno, me parece hasta muy pronto, 2035. 2030 igual Verstappen sigue en activo. Sí, 2040, 2050. Hostia, ¿te acuerdas cuando se montó encima? En el bólido 612. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, el bolido! Que te diga yo, oye, ¿eso es 612 o 613? Hostia, no creo que lleguemos a tanto, ¿eh? O sea... Porque sí, además se va a ser ya con un plató presencial. Nada, te digo una cosa, el 600... Te has equivocado, ¿eh? Para irte a 2035... 600 no... Soy de letras. Son más. ¿Cuál sería? No sé, pero sí, hemos hecho... 40, hemos hecho casi 50 en un año, ¿no? Hemos hecho año y medio, llevamos ya casi, ¿eh? Año y medio. Año y algo. Bueno. Tal, no sé. Habría que mirar. Bueno, a ver, si hacemos una media de 50 bólidos en 2 años, que es quedarse corto, yo creo yo. O sea, echa bólidos por fin de semana de carrera, más todas las semanas si nos apetece, tal. No sé, ya veremos. O sea, hay que forzar los esfuerzos, Javier. No, pero vamos, que o sea, son que... mucho más de 600, ya te lo digo, ¿eh? Puede ser. Una posibilidad. Hombre, justo mucha justicia en este mundial no hemos tenido, la verdad. No estoy hablando 22JMA de que haya habido decisiones erróneas a nivel de reglamento. No, hablamos de. Es decir, que los méritos de Hamilton y los méritos de Verstappen son ambos para ganar el campeonato del mundo. Eso es. Puedo estar de acuerdo en que en esta carrera tienen que haber dado más puntos a este y aquí una sanción y tal. Puedo entenderlo. Eso no quita que fuera injusto la victoria del mundial de cualquiera de los dos. O sea, para mí, ni la ridícula actuación de Michael Masi en muchos momentos de la temporada, incluido este fin de semana, ahora hablaremos de ello, mancha el campeonato. Para mí no. Claro, yo lo digo más que nada por sensación de cómo los dos están dejando la piel, los dos están haciendo méritos para ganar un montón de carreras. Yo creo que sí, que cualquiera que lo gane, a pesar de que creo que Verstappen ha perdido más puntos de manera probablemente, que no eran culpa suya. Es evidente. O sea, No, claro. Tiene 2-0 en el casillero y el noveno puesto aquel de Hungría con el coche destrozado. Que no son culpa suya ninguno. O sea que... ¿Y si pierde el campeonato por esos puntos? Pues, hombre, pues que, yo qué quieres que te diga. Entendería a los fans de Verstappen que se acuerden de eso. La verdad, es que lo voy a entender perfectamente. Si pierde. Pero tampoco quitará que Hamilton. No, por supuesto. Podía hacer, claro, no haya tenido. Por supuesto, pero hombre, que entenderé, porque, por ejemplo, yo considero que los puntos que Hamilton gana en Gran Bretaña. Pues ahí no estoy de acuerdo con que eso es justo. Yo creo que no es justo, la verdad. Entonces sí que entendería. Pero a la vez, yo entiendo que esos puntos que gana Hamilton al final son mérito de Hamilton. O sea, quiero decir, no puedes decir que Hamilton no se encontrara con esos 25 puntos. No, te equivoques. Y además, yo creo que fui de los pocos que después de esa carrera dije:
hostia, al margen del accidente y tal, Hamilton ha levantado la carrera porque es un súper fuera de serie. Exacto. Pero que incluso con todo eso bien que hizo, creo que no era justo lo que pasó en esa carrera, sencillamente. Pero no por culpa de Hamilton, por culpa de la FIA. Al final, ¿no? Vale, que es lo que sí, va, sí, al final claro, es culpa claro, del árbitro. Efectivamente. Quiero decir, yo siempre soy de los que piensa que si tú le metes un codazo a un rival en el área y no te pitan penalti, la culpa no es del que ha metido el codazo, es del árbitro. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, no, eso totalmente. Yo siempre pienso eso. Totalmente. Pero hombre, claro, el cero, el no puntuar de Verstappen. Es que Verstappen a lo mejor dice, hostia, pues yo simplemente habiendo puntuado ahí, que me hubiese llevado mis 15 puntos por lo menos, pues ya tengo el campeonato. Pero el cero de Verstappen no es de mérito de Verstappen. Se va a acordar de eso si pierde por eso. Si pierde por 15-10 puntos, se va a acordar. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Estamos hablando de un mundial casi decidido. De no ser por los... Sí. Las penalizaciones de Verstappen. Sí. Que sí, evidentemente, es que eso no quita nada. Pero bueno, hay que tener suerte también en la vida. Si es que también... O sea, la suerte del campeón, totalmente. Y la más suerte del campeón, porque en realidad los dos son grandes campeones. Bueno, todavía Verstappen... Bueno, a ver, no tiene la copa, pero para mí es un gran campeón. Eso ya... Claro. Lo doy por hecho. Es complicado. A ver, Verstappen y Hamilton. Capítulo cerrado. Va a ser largo este bolido, creo, Javier, ¿eh? Hostia. Porque no hemos hablado de casa. Se nos ha ido un poco, sí. Pero, a ver, te enseño yo cosas que tengo apuntadas. No, a ver, yo soy capaz de recordar, ¿eh? De Checo ya hemos hablado. Yo estoy deseando que llegue el momento de que aquí hay una conspiración contra el plan y ya lo estoy viendo. Y no es, pero... no es del que no lleva la casita de Alpine, precisamente. Cuidado. Pero antes de pasar a Fernando Alonso, vamos a hablar... Bueno, Alpine en general, pero bueno, sí. Vamos a hablar de Ferrari. Vale, hablamos de Ferrari. Luces y sombras, debería ser el lema de Ferrari. Luces y sombras. Debería ser el lema, ¿no? Ferrari. En general, ¿no? Sí, de su historia. Ferrari, siempre hay un sótano más profundo en nuestro salón de las decepciones, ¿no? Siempre. O sea, eso se debería cuando ser el crees lema, ¿no? Que no puedes tocar más fondo, claro. Clavamos un... Ahí estamos, ¿no? Efectivamente. Ferrari ha metido en las últimas carreras, y es evidente, un tremendo upgrade. Motor ilegal, ¿no? No, sí, pero coche... no sé si va a tener... No, porque tampoco es que vaya... O sea, en recta no es rapidísimo, pero es verdad que el coche tiene más ritmo. Sí, el coche tiene más ritmo, tiene más ritmo. ¿Vale? El sistema de recuperación de electricidad, de energía, tal, funciona increíble. Y en este momento, insisto, de pocas distancias, siempre quiero dejarlo claro, que nadie se piense, ¡ah, la polla mucho mejor! No, pero está mejor que McLaren. Desde hace un par de carreras. Sí, no, como mínimo están allá ahí, sí. Sí, es superior al de McLaren. Por dos, tres décimas, lo que tú quieras, pero es superior. Este fin de semana se ha visto que tenía un ritmo superior al McLaren. Este fin de semana era el 4-5 más fácil que tenía Ferrari en la mano. Yes. El más fácil. Yes. Porque es verdad que Checo aquí ha estado perfecto. Entonces, ese podio, que muchas veces está un poco en duda, porque, ay, Checo, a ver dónde estás si sale el séptimo tal. Esta vez sí, no. Estaba claro. Era el doblete del mejor del resto, bueno, quitando botas, ¿no? Más claro de que han tenido mucho tiempo. Leclerc lo hace excelente. Sí, la carrera de Leclerc. La carrera de Leclerc es totalmente silenciosa, pero buenísima. Y además, pero sin ningún momento dudar de que esa cuarta posición iba a ser suya. Sí. O sea, pero en ninguno. En la parada ahí pasa botas, tal, pero bueno, botas iba a otra estrategia, es que no tenía nada que hacer. Ricciardo no tenía nada que hacer. Contra Leclerc, o sea, quinto tal. Muy bien, Ricciardo, por cierto, ¿eh? Mejor sí, que sí, sí, es verdad. Ojito. No lo hemos dicho, es verdad. Pero Carlos Sainz, que salía quinto, ¿vale? Primero pegándose las primeras vueltas con los McLaren, preciosa. O sea, precioso, sí. Los vuelos, tal. Y un poco polémico lo de la maniobra que hace para defenderse de un adelantamiento de Norris, tal. Quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa con Norris al final? ¿Qué pasa al final con Norris? Es muy extraño porque a Sainz le dicen, deja pasar a Norris. Sí. ¿Vale? Por defenderse por fuera. Lo deja pasar, pero que lo pasa a Ricciardo. Pero yo creo que él pensaba que era Norris. Sí, se equivocó, o sea, de McLaren. Final, yo creo que la FIA luego dijo, bueno, pues si se ha equivocado, no vamos a hacer que deje perder otra posición porque ya no tendría sentido. Y al final no pasa nada, pero es verdad que es gracioso. Pasó algo muy raro y yo he buscado y no he encontrado ninguna rep de eso. Pasó algo muy raro, que es que en las próximas vueltas, de repente aparece como Carlos muy cerca de Norris y de repente a las dos vueltas le vuelve a abrir como un montón. Y digo, ¿qué ha pasado ahí? Porque la última información que yo tenía era, le dicen por radio, deja pasar a Norris, y después veo que está muy pegado, vuelve a escaparse, y digo, ahí ha pasado algo y no lo hemos visto. Y no encontré ninguna repetición, además. O sea que... Es muy raro, dicen por aquí que lo llegó a dejar pasar. Es que, no lo sé. Es que le dicen que lo deje pasar. Entonces, tendría mucho sentido... No sé.
Bueno, si lo hicieron dejarlo pasar, me parece un error también de la FIA. Mira, otro más para añadir a la colección. Porque yo creo que, joder, en el momento de Mario, cuando se ve que le deja pasar a Ricciardo, yo creo que se entiende que el piloto está pensando que está dejando pasar a, claro, claro, a Norris. O sea, quiero decir, que entiendo que no es devolver la posición a Norris, pero se debería entender, ¿no?, que el piloto ya ha cedido una posición pensando que era el... Es complicado, ¿eh? Es complicado y entiendo que es un sistema delicado, pero... Me parece extraño. Pero bueno, da igual. Eso es que le dejó pasar y se escapó. Lo que habla muy bien de Ferrari es que incluso dejando pasar a Norris, le volvió a adelantar fácil. Sí. O sea, esto habla increíble de Ferrari. Pero Carlos protagonizó, si no me equivoco, no sé si es un dato real, pero creo que puede ser real, parada más rápida y la más lenta de la carrera. Las dos, ¿no? No sé. Creo que tuvo las dos. Puede ser. Que ese 2.2 que hizo en la primera parada, que todos nos quedamos flipando diciendo, madre mía, ¿y esto qué es? Estuvo muy bien. Está prohibido bajar de 2 segundos ahora, ¿no? Es imposible, ya prácticamente. O sea, con la movida de lo de los... Eso, pero yo veo las paradas más lentas, te lo digo de verdad. Las veo más lentas, los veo muy serenos, tío, cuando hay... Son más torpes. Tienen que estar comprobando un cierto tiempo, qué tal. Más torpes. Eso me parece fallando más. El error más lamentable de... Bueno, haber aplicado eso, de verdad. No tiene muchos errores, pero sí, este desde luego. Sí, no, pero este es muy gordo. No, verdad, pero yo creo que ha puesto nerviosos a todos los mecánicos y están fallando el doble, pero bueno. Carlos, en este momento estaba sexto detrás de Ricciardo tal, pero con más ritmo que Ricciardo. Sí. Entonces, inteligentemente, intentan hacerle el undercut a Ricciardo. Porque era el momento, ¿eh? Era el momento de tirarle el undercut a Ricciardo tal, tenía más ritmo. La parada es de 5.6. 3 segundos más, porque más o menos, vamos a poner que la media de las paradas son 2.5 tal. 3 segundos más de los que debían ser. Y la de Ricciardo fue 2,2, creo. O sea, sí, le metió 3,5, sí. Le metió por la face. Sí, básicamente. Lo justo para que, evidentemente, Ricciardo pues se defendiera, porque además entró en la vuelta siguiente de forma muy inteligente y dijo: Max, claro, es tontería. Incluso intentaron con Norris también parar a la siguiente para no, que. No, es que le pararon en la misma, no. Es la misma, eso. Sí, claro, sí. Fue uno detrás, claro. Y al final. No salió detrás. Norris es verdad que no lo consiguió, pero sí. Salió más cerca de. Sí. De Carlos. Claro, ¿esto qué provoca? Pues pasar del escenario de cuarto Leclerc, quinto Sainz. Fácil, además. Y ya hubiera estado fácil. Fácil. A que Sainz saliera sexto, tuviera que acercarse a Ricciardo. A modo carrerista puro, ¿vale? Que para el espectáculo mejor, pero en fin. Claro, efectos prácticos, sí. Y en el intento de la maniobra en pista de adelantar a Daniel Ricciardo, que es un muy buen piloto, pues hace... para mí no es sancionable, porque creo que Ricciardo pierde el coche. No, para mí tampoco. Impacta, rompe un poco el alerón delantero, lo justo, para empezar a perder décimas con Ricciardo. Y que Bottas por detrás con el Mercedes, que aunque no sea muy bueno adelantando, no deja de llevar un Mercedes. Y en la última vuelta fue, ¿eh? O sea, y en la última vuelta, pena. Que encima se defendió bastante bien, le adelantaré al final. Pasar a morder un Carlos quinto a Carlos séptimo. Justamente los puntos, ¿vale? Si Carlos esto hubiera sido quinto y Ricciardo sexto, Ferrari hoy salía líder. Ayer salía líder. De, ¿sí? O sea, líder, perdón, tercero. Sí, el tercero, vamos. Delante de McLaren. Se ha entendido. Por esto, se queda... Creo que 3 puntos por detrás o 4. Pero o sea, ponte a contar lo que han perdido. Porque yo me acuerdo que en Silverstone pasó exactamente lo mismo con los mismos protagonistas. Iba Carlos adelante a Ricciardo en un undercut que estaba cantadísimo y también parada de 8 segundos, creo que fue. O sea, la de puntos que además pierden con el rival directo, porque no es que tú pierdas una posición con Bottas, que también, contra el rival directo, es que te cárcelo. Es que aquí Ferrari tiene que hacerlo. Por delante de McLaren. Y al final sale, pues, un poco igual tal. Y McLaren salva los muebles otra vez por fallo de Ferrari. Yo, lo hablamos en otro bólido, Javier. Yo empiezo a pensar que Carlos hace algo mal en las paradas. Yo es que te juro que no me puedo creer. Y sé que lo hablamos la semana pasada, ¿eh? No, yo esto no lo he hablado contigo. ¿Lo he hablado yo solo? Lo has hablado tú solo. Te has puesto contigo mismo y has dicho, venga, a debatir. Sí. Creo, yo a veces creo que Carlos tiene que hacer algo raro en las paradas, tío. No es normal. O sea, yo creo que cuando... Todos los pero fallos. Me está vacilando, ¿no? Te juro que me gustaría decir que te estoy vacilando, pero empiezo a pensar que no, tío. No me está vacilando. Que siempre fallen contigo. A ver si estás posicionando mal el coche. Yo te lo juro que lo pienso de verdad. O sea, yo creo que de verdad. Mira, si fuera un fallo de posicionamiento del coche. Ya, en la primera parada no tendría sentido que fuera tan rápida, sí lo sé. Claro, además de eso, es que se lo habrían dicho ya 70 veces y se habría visto en pantalla y lo habría dicho Tony Cuquerella, porque Tony para eso es buenísimo. Sí, 70.000 veces, todo el mundo lo habría dicho, se posiciona mal y lo habrían corregido desde el minuto 1. Carlos, te posicionan mal. O sea, no, ¿sabes?
Ya, tío, no sé. La de Norris tampoco fue buena, debo decir, ¿eh? No la segunda. No, sí, fueron 3,8, me parece algo así, pero bueno, que al lado de tal. Sí, no, bueno, 5,7, ya. A ver, que no, no estoy criticando a Carlos, te quiero decir. No, es que... No, ya ahí hay un fallo de comunicación entre él y sus mecánicos. Dicen por aquí por el chat que eran los mismos de Vettel, es verdad que los de Vettel fallaban más que los de Leclerc también. Es verdad, los de Vettel fallaban pero muchísimo. Es que a Carlos también le pasaba esto en McLaren. Sí, es que a Carlos en McLaren también tenía más paradas malas que Norris. Joder, que yo entiendo la mala suerte y tal, ¿vale? Pero que... A veces tanta mala suerte, a ver si va no, a pero, algo, pues, yo qué sé, tío. A ver, no, yo es que esto ni lo contemplo. Es raro, o sea, quiero decir, yo esto ni ¿de lo verdad contemplo. Es solo mala suerte ya? Es que es... No sí, sé. Sí, de verdad. Es que ni contemplo lo otro, la verdad, porque está todo tan estudiado que el piloto lo único que tiene que hacer es parar el coche en un sitio y si no lo paran en ese sitio, se lo van a estar diciendo. Y no saldría Carlos, además, con lo autocrítico que es, diciendo lo que dice. No sé si... Ya van tres seguidas. ¿Qué? Dijo algo Carlos. Dijo, no, que dijo que ya van tres seguidas. Que lo dijo así un poco con la frustración que se aprecia, joder. A ver, también te digo una cosa. Si realmente fueran errores de Carlos. Bueno, a ver, no, Binotto tiene menos luces con barco pirata. Diría que sí, que es culpa de Carlos. No, voy a decir, un jefe de equipo normal echaría un capote a su piloto, dejaría los traps por dentro, tal. Pero no, Binotto es idiota. O sea, Binotto sí, no, diría, sí, Binotto... está torpe. O sea, claro, Binotto diría, mira, Mick Schumacher no haría esto, diría Binotto. Mick Schumacher se ve que no se posiciona bien en la parada. Yo no sé. No, en serio, será mala suerte, pero joder, macho. Algo tiene que coger Carlos, yo qué sé, tío. Hacer como Alonso cuando le regalaba relojes a sus mecánicos cuando ganaba una carrera y tal. Pues algo de eso, que le regale cosas para que esté... Venga, por hacer su trabajo, ¿no? Está bien. De tal manera, yo veo las paradas, y ya lo hemos comentado, más lentas desde que se aplica a la mierda esta. Sí, no. Pero no es todos... No es que las veas tú por un accidente tuyo visual, es que son mucho... Sí, no, es que son mucho más accidente visual. No. Es que me parece la regla más... Va en contra de cualquier principio. Es que me parece... Y vemos más paradas medio malas. Porque es verdad que antes a lo mejor teníamos una parada horrible de, coño, 15 segundos ha tirado. Pero ahora vemos muchas paraditas de 4, 5 segundos, ¿sabes? Que dices, coño, tía, ¿sabes? Está pasando... Me parece horrible, la verdad. Porque el espíritu de las paradas en boxes es el superarse y cada año increíblemente un poquito más rápido. Tío, ya estaban incluso en uno con 8. Qué burrada, tío. Sí, pero se ve que... Es que es una norma. Esta norma va a desaparecer. O sea, bueno, yo espero que sí. Cosa que han puesto y el año que viene dirán, mira, olvidaos. De hecho, Binotto dijo en la parada. ¿Cuál fue la de Turquía? ¿En Turquía se equivocaron también? O no sé dónde fue. Seguramente con Carlos, sí. Pues dijo que es que había fallado el sistema este de que tienen de control de la FIA ahora, del tiempo que tiene que no pueden bajar a dotarlo. Dice que Binotto decía que había fallado eso. Y que por eso. Porque además se veía que ellos en la parada. No pasaba nada, estaban parados. Porque ayer sí que se ve un tipo con la rueda trasera y tal. Pero aquel día es que no se veía, estaban todos parados. Es como. Es que entre una cosa y la otra al final. Ya, sí, una cosa un poco tal. Pero bueno. En fin, que Ferrari, ojalá pegue este subidón de nivel aparte en el coche, que es evidente, en el pit stop, y se llevan easy este tercer puesto en el campeonato. Yo sigo creyendo que lo van a conseguir, ¿eh? Ya lo dije la semana pasada. Javier, que esta semana no ha salido el orden que se equivocó Sainz fichando por Ferrari y no está tan mal. Es verdad, pues es que tenemos que salir nosotros, que somos tontos. Cuando está en la mierda, decimos, ¡ey! Yo lo digo hoy, ¿eh? Yo lo digo hoy. Bueno, lo decimos hoy también, coño. Gente por ahí, no sé, Javier y yo, pues no hemos visto tweets esta semana de que se equivocó Carlos fichando por Ferrari. No hemos visto. Esta semana no. Que habrá, seguro, pero. Sí, habrá seguro. Resumiendo con la parada de mierda también, por supuesto. ¿Ha visto la parada? Eso McLaren no te lo hace, lo peor es que sí que te lo hace. McLaren también te lo hacía, te lo hacen los dos. Y el mérito de ir a por Ricciardo cuerpo a cuerpo. Efectivamente. Y el mérito de romper el alerón, ¿eso qué? ¿Ese alerón de McLaren qué pasa, eh? Exacto. Nah, a ver, está bien. Yo. Tengo confianza plena, vamos, en que. En que aceptamos. Que Ferrari el año que viene va a tener mejor coche que McLaren. Pues ya está. O como mínimo, yo creo que estará en un nivel mínimo competitivo, vaya. Sí. Confiamos. Belief. Trust. Madre mía. Trust. Ferrari. De. ¿Eh? Plan. Trust. ¿Cómo? Yo estoy. ¿Hay un hecho? Yo estoy partido del plan, ¿eh? Es que no, del plan. Olvídate del mainstream. Céntrate en el verdadero plan. En el verdadero plan. En el nuestro. El plan es nuestro. Sí, nuestro plan de propagar el alonsismo y. Y el meme, tío. Es gracioso, joder. Es gracioso, claro. Sí, meme. Como meme está bien. Exacto. El problema es la gente que se toma en serio. Que no, ¿has jugado al Red Dead Redemption 2? No, pero. No. Vale.
No, es que, a ver, no es spoiler, pero un personaje, los que hayan jugado, sabrán qué personaje se tira todo el juego diciendo: ah, tengo un plan, hay que seguir el plan, hay que seguir el plan. Y luego no. No, pero o sea, a ver. Los que sepan de qué estoy hablando del Red Dead Redemption 2 que haya jugado en el chat, sabrán qué es lo que se me pasa por la cabeza a mí cada vez que escucho lo del plan. Cuando alguien lo dice en serio. Tras de plan. Porque ese personaje, digamos que es. Realmente plan no había. Es un poquito como tal, pero bueno. Cambiamos. Exacto, Dutch. Es el meme, ya. Tío. Es el meme. Dutch. Joder. O sea, es el Dutch van der Linde a veces de tal. Pero bueno. Cambiemos de tema un día, feo. Un día hablamos de Red Dead 2. Tienes que jugártelo, Javier. Tampoco te puedes poner ni réplica ni el Mass Effect, creo. El Mass Effect, no podía faltar, sí. Vale, apunto. A ver, hay que hablar de... Hay que hablar de Alpine. Yo vengo a reírme aquí, te lo digo, Yo vengo a reírme. A ver. Bueno, primero en general de Alpine. ¿Qué cojones está pasando hace un par de carreras? Estaría guapo saberlo. Ya, ¿sabes? Sí, porque sí, vale, aquí... Todo forma parte del plan de este coche tan random, sí, ¿sabes? O sea, pero lo sabemos ya que es así. ¿Preparo la escopeta o qué? Es que no... Estoy preparado para desheredarte fuerte de este programa, ¿eh? Va a tener que tener otro invitado, Javier, ¿eh? Oh. Son 46 programas conmigo, el precioso, pero el siguiente ¡Hostia! A ver, Javier. Ocon, exactamente qué le pasó, no se sabe. O sea, qué fue lo que... No, pregunta en serio, ¿eh? Ocon, exactamente. Sí, qué no, se le rompió el alerón. El alerón fue, no, eso fue Alonso también, el alerón trasero. No, el delantero Ocon, al principio. Sí, eso me acuerdo, pero luego... Posteriormente, mi opinión. Porque para ahorrar el motor ya todo poco, ¿no? Ya está. Estaban tan atrás que no tenía sentido, la verdad. Puede ser. O sea, no, pero es que es completamente normal, es que... En una competición en la que se penaliza tanto el desgaste del motor, sí. ¿Cómo vas a culpar a un coche que ya no tiene opción de remontar? Como es Ocon en este caso. Un poco como lo que dijo, oye, verdad, no hemos comentado lo que dijo Baton esta semana en el podcast de Rosberg. Lo he visto, anda que no me ha dado que, a hablar eso. Que Alonso oficia abandono para no quedar por detrás de él. Que yo es que digo, es que me lo a ver, o sea, es que yo, es que lo dijo, digo, sí, no, yo me lo creería, pero que no dijo eso como tal, pero bueno, que jugaba juegos, no, dijo, que jugaba juegos. Sí, digo que juega juegos, pero también te digo que la gente se ha tomado como si Baton estuviera criticando a Alonso por ello. Sí, no, yo creo. Se está riendo. Mientras lo dice. Claro, o sea, está como por eso yo cojo el tono. Es que es muy importante el tono cuando sale, tío. Es que el tono es importante. El tono es clave. El niño con el que decía era el tono de qué cabrón este jodido, tío es un que pícaro. Claro, era, claro, tan, claro, era tan competitivo que con tal de no quedar por detrás, tal. O sea, iba por ese tono y no por el tono de. ¡Hostia, hijo puta! Exacto. Exactamente. Es que me lo creo tantísimo. Sí, sí, no, totalmente. Y a lo mejor Baton también lo hizo en algunas. Que él no llega, pero es que no les culpo, tío. Si es que estamos hablando de un coche lamentable que no podía hacer nada. ¿Y para qué va a gastar motor si encima cada... Es que, tío, las penalizaciones esas que tenían de 5 semanas de penalización. 5 semanas de cárcel. en vez de sanción de 10 segundos, penalizan 5 semanas. Es que, tío. Bueno, y hablando de coches lamentables. Venga. Alpine este fin de semana. Lamentable. Está bien. O volvemos al ritmo de Williams, de Alfa Romeo, en fin. Una cosa brillante. Aún así, Alonso, yo creo que si... Si le sale todo bien con un poco de suerte, igual hubiera rascado puntos, a pesar de todo. Sí, a lo mejor. Habla muy bien de Fernando Alonso. Pero yo este fin de semana creo que Alonso se ha colado bastante. Ya está, empieza. Ya ha empezado la guerra. Yo, a mí me... A ver, cuéntame. Es evidente que Fernando Alonso a mí no me Vamos a intentar no llegar a las manos, que yo creo que es lo vamos mejor. Vamos por partes. Hay aquí un gran triunvirato de protagonistas, ¿no? Un trío de protagonistas que es Fernando Alonso, por un lado. ¿Sí? Los Alfa Romeo, ¿sí? Como en pack, ¿no? El Giovinazzi y Kimi Raikkonen. Cuéntame. Y Michael Masi. Y Michael Masi. Venga. Vamos a hacer este trío, ¿no? Este trío, venga. O sea, imagínese el póster de la película, ¿vale? Pues, te escucho con interés. Me escuchas con interés. Te escucho con interés. Hay tres maniobras, para mí lo suficientemente distintas entre ellas como para ser juzgadas de forma diferente. La primera de todas, Kimi Raikkonen, llega en paralelo a la curva 1, más o menos casi en paralelo total con Fernando Alonso. Fernando, para mí, lo estrangula y lo saca fuera, sí, de pista. Sí, sí. Y Kimi Raikkonen, como tonto no es, y sabe ¿piazando? Que hay el mismo asfalto por dentro que por fuera, claro. Sigue apretando igual y queda por delante. Aquí, esto es muy curioso y espero que se entienda bien porque va a ser complicado. No. Creo, si es que, lo... creo bueno, que Fernando Alonso se equivoca y acierta a la vez. ¿Por qué? Se equivoca porque echa fuera de la pista a Kimi Raikkonen.
pero acierta porque realmente lo único que había dicho Michael Masi antes de la carrera es que no se podía adelantar por fuera. Y técnicamente el adelantamiento de Kimi Räikkönen se culmina por fuera. Entonces, como la autoridad de Michael Masi es nula, y ese es el mayor problema que tenemos, que es nula, que nadie le hace ni puto caso y que todo el mundo se ríe de Michael Masi, porque se ríen todos de él, o sea, que se ríen sí, todos. Sí, la Shaquille O'Neal se estaba riendo de Masi. La radio Alpine era graciosísima. Ahora vamos con eso. Shaquille O'Neal se estaba riendo de Masi. Se estaba riendo también Shaquille O'Neal. Que dice que, no, que es la primera carrera que veía y de este tío tonto. O sea, que no, no es normal. Se ríen de Michael Masi. Porque era tan sencillo como justificar la decisión de no obligar a Kimi Räikkönen a hacer posición cuando hace la radio Alpine, diciendo, no, es que Fernando la expulsa de pista. Y hubiera tenido razón, porque era una maniobra en la que le expulsaba de pista. Pero no, como no tiene luces, como tiene menos luces que un barco pirata, Michael Masi, pierde toda su autoridad, dice, no, no se puede adelantar por fuera, ya está. Y cuando Alpine le dice, ay, Kimi sí, se calla porque es idiota, porque no tiene otra salida. No tiene, no, no es capaz de unir dos cables y decir, es que le echa fuera, que sería la justificación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que Alonso en ese momento se le cruzan los cables, se pica, porque ahí vemos a Alonso picado. Picadísimo, pero yo creo picadísimo que nivel tenemos GP2 una, Engine. Tenemos una interpretación muy diferente, pero coincidimos en el fondo. Vale, vale. ¿Me dejas acabar? Sí, sí, acaba, acaba, acaba. Para mí es Alonso aquí se pica, pero niveles GP2 Engine, solo que con la CIA. Yo, y era evidente, no... era evidente que al siguiente coche que pillara por delante le iba a hacer lo mismo multiplicado por 4. Era evidente, es que se veía venir. Según pasó esto, según le dice, devuélveme la posición, dice, no lo va a hacer. Digo, es que es evidente que se va a tirar al siguiente. Y, y se tira Giovinacci en una maniobra que para mí, solo la maniobra es para sancionar. O sea, ¿cómo se tira Bueno, esto es una generación. Pero ¿cómo se tira Giovinacci por el interior? ¿Cómo? Se tira como en la plena. Se tira como Norris, se tira como Norris. Pero. Sí, pero. Pero bueno. Es que lo de Norris, porque al final. Ah, se bueno, pero con Norris no se ha dicho nada. Con Norris no se ha dicho nada. Pero bueno, la de Norris tiene un pelín más de justificación porque es primera vuelta, todo el mundo así acelerado. Lo de Alonso aquí era pique. Pero se tira a la primera curva y empieza a frenar en el vértice. O sea, Alonso empieza a frenar en el vértice. Usa la parte de fuera de carril la aceleración. Es que se ve que lo tenía pensado. Claro que lo tenía pensado, pero por eso mismo. Sí, sí. Y se pone por delante Giovinacci. Para mí, al final, aquí tenemos el problema de lo que decíamos antes, de la poca autoridad de Michael Masi. Esta maniobra sobre el papel, sobre lo que había explicado Michael Masi. Claro, es exactamente igual que la de Räikkönen, con la diferencia de que aquí no estaba expulsando nadie a nadie. De no, la no es igual, no es igual, no es igual. No es igual. Es Alonso el que. Efectivamente, no es igual. Efectivamente. Pero si es que no es igual. No es igual, no es igual. Es un error bastante más grosero de Alonso. No, Alonso expulsa a Räikkönen y Alonso se sale solo con Giovinazzi y tracciona por fuera, lo hace voluntariamente. Vale, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero es que la única diferencia. Bueno, ¿has terminado? Bueno, habla tú también un poco, coño. Si no hablo yo mucho rato, sí. No, a ver, mira. No, yo interpreto, o sea, yo opino igual que tú. O sea, Fernando estrangula a Räikkönen, Räikkönen tracciona por fuera, Giovinazzi no estrangula a Alonso, Alonso tracciona por fuera porque viene de la de antes. Y después, cuando Giovinazzi le hace lo mismo a él, pues él. Vale. La única diferencia que tenemos tú y yo aquí en la opinión es que él, en mi opinión, Fernando, no está. Fernando está en. A ver si cuela. O sea, está en. Me la suda todo. Está en, hay semejante circo en este reglamento. Las declaraciones de después no son de me la suda. Las mira el tono que tiene. Por favor, mira el tono que tiene. No, las declaraciones de después diciendo, hemos dado mala imagen hoy para los americanos que venían. ¿Te has escuchado cuando dice, cuando en México se salgan todos por fuera? Es que me parece tan ridículo. O sea, ya estás prediciendo como que la gente se va a salir por fuera en México. No te, es que es un puto es un meme en sí mismo. Que yo creo que Alonso vio ayer que no tenía coche para competir contra nadie, salvo contra la FIA. Entonces, hombre, claro, no. Evidentemente, Fernando tiene un coche que está para hacer podio y no hace eso. Está clarísimo. Pero él está en un punto en el de me la suda todísimo y lo que hago es. Sé que lo que he hecho con Räikkönen no es correcto, aunque pueda pensar que puede estar en el borde, pero dice. Yo creo que Alonso, cuando ve la repetición de su jugada con Räikkönen, se va a dar cuenta que. Yo creo que él sabe. ¿Tú te crees que lo de Giovinazzi no es consciente de que no es lo mismo que lo de Räikkönen? No, Giovinazzi sí. Lo sabe perfectamente. De hecho, lo dice por el chat cuando dice el oh yes. Oh yes, es que lo sabe. Se está descojonando de todo el mundo. O sea, él sabe perfectamente que. Lo que intenta es aprovecharse del reglamento absurdo que hay, porque si hay una regla que está muy clara, pues no te puedes aprovechar. Pero él dice, mira. Esto es como una ruleta. Algún día te sale bien y otro no. Como esto es un circo y nadie pone los puntos sobre las i, pues yo hago aquí lo que me salen los cojones. Al final lo que hace es retratar a dirección de carrera. Pues por eso. Era tan sencillo como haber explicado en la reunión previa o dejarlo por escrito que se van a contar las salidas de pista menos las que sean forzadas, que es la lógica. Porque decir, lo de Räikkönen no se puede contar como saltar los límites de pista. Porque es que le expulsa a Fernando Alonso. Claro. Pero la de Alonso.
es él el que falla en la frenada, claro, el que sale por fuera y pero él lo sabe. Él lo sabe y lo hace porque sabe que no hay alguien que tenga la determinación de decir las cosas. Por eso dice, voy a hacer algo que sé que no es lo mismo, pero como están tan perdidos, los voy a volver locos. Es que van a dudar incluso. Por eso hablo de la poca autoridad de Michael Masi. Efectivamente. Tenemos un problema gravísimo. Ese es el problema. Que de hecho, hablando ya, quitando el tema de Alonso y de tal, yéndome a la maniobra de Raikkonen, te quiero decir, el que tracciona por fuera porque lo han expulsado, tú consideras que está en su derecho de pie a fondo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, vamos a Bahrein. ¿Te acuerdas de Hamilton y Verstappen? Sí. ¿Por qué Verstappen tiene que volver en esa posición? Ah, no, es que el Verstappen es la única vez en la historia en la que a un piloto le han dicho en 5 segundos que tiene que volverla. Pues es que este es el problema. Resto tardaron, luego entre la lluvia y Chalón se perdieron una vuelta cada uno. Para que sí, una cosa inexplicable. Este es el problema. Y por eso Fernando sabe eso y dice, es que a lo mejor cuela incluso, es que puede colar. Porque además, la clave de Fernando es la seguridad con la que habla en la radio, en el sentido de cuando le estaba exigiendo que le recorre. Sí. Me hizo gracia tu tweet. Tu tweet me hizo mucha gracia. Parece que estaba pidiendo un café. Sí. La clave es como, venga, venga. Claro, la clave. Hacer esto, venga, La clave es parecer seguro de ti mismo. Que me devuelva la posición. Porque es que sabes que puede colar. Lo peor es que puede colar. No ha colado, ok. Pero puede colar porque sabes que es un puto circo. Ese es el tema. Y ojo, que entiendo que Fernando Alonso se cabreara, incluso sabiendo que lo había hecho mal en esa jugada, y dijera, ¿por qué Kimi sí? No tal. Lo entiendo, porque es que al final, con el reglamento en la mano, puedo decir, es que sabes que es lo peor. Oh, yes. Estoy de acuerdo con las decisiones que tomó Michael Masi. Oh, yes. Con las tres decisiones estoy de acuerdo. Pero como no lo explicó bien él antes, como no se explicaron bien, entiendo perfectamente que Fernando Alonso se enfade y que los pilotos se rían de él. Porque al final, para mí, las tres maniobras de Alonso con los Alfa Romeo, para mí, las tres decisiones son correctas. En la de Raikkonen, dejarlo como estaba. Sí. En la de Giovinazzi, decirle que va a posición. Y en la de al revés, decirle que... Sí, la de Fernando Giovinazzi está muy claro. Y la de Raikkonen está muy claro si siempre se aplicase igual. Me refiero, porque el ejemplo de Verstappen y Hamilton... Es que la cosa es... A ver, aclárate, ¿sabes? Me da igual cuál sea la regla, pero aclárate. Ese es el tema. A ver, lo único cierto... Y ya es un poco hablar por hablar. No quiero... Ya hacemos el programa de Bahrein. Es verdad que Verstappen inicia la maniobra más tarde y Raikkonen ya llega en paralelo y se puede interpretar que uno usa la parte exterior para adelantar y el otro ya está en la parte exterior y no deja de frenar, pero son matices. Al final lo que no tiene sentido es que valen las cosas, el espíritu, exacto, el espíritu de la sanción al final, eso es exacto. O sea, al final eso es lo que no tiene sentido, eso es lo que se carga del espectáculo. Entonces, aunque creo que Fernando Alonso hace bien en protestar y tal, a mí sinceramente no me gustó la maniobra que hace con Giovinazzi. A mí no me gustó, o sea, fue entiendo que sí, que lo hace para criticar a la FIA, para dejarla expuesta, tal, es que lo veo claro, yo lo veo de otra manera, ¿eh? Pero a mí no me... O sea, no me gustó porque... podría haberse llevado por la talla Giovinazzi. Tal y como entra la curva, se lo podría haber llevado. Nah, yo creo que no. Yo creo que no. Porque Giovinazzi, si no quiere, Javier, porque no cierra la curva... Pero vamos a ver, no ha sido ni el primero ni el último que se pasa de frenada. Evidentemente. Pero yo la vi muy, muy torpe. La maniobra, muy torpe. Que luego al final para que abandonara, porque la de otra se le caía. Pero también, es verdad. Igual que hecho, también se le descolgó por todas las veces que se salió dentro por fuera. No, pero es verdad que no lo hemos comentado. Hemos comentado lo de el abandono de Ocon y tal, pero que el de Fernando es verdad que el alerón trasero estaba. De hecho, es que justo cuando ponen la radio suya de retirada, está entrando él en el. Los mecánicos lo están girando el coche y dice: The rear is broken. Y yo me fijé porque lo ves en el momento y es verdad, estaba el alerón. Estaba así el alerón, ¿sabes? Sí, es verdad. Que no descartemos, lo digo en serio, que no descartemos que por algún bache de coger por el exterior. No, puede ser, Voy a decorar, pues, perfectamente, o sea, al final. Es verdad que el circuito muchos baches y mucho. Yo te digo una cosa también, en esa curva 1 todo el mundo estrangula por fuera, todo el mundo tracciona por fuera. Es que ya no te digo ni lo de Alonso, es que tienen que. Ese centro de curvas es muy bonito porque da mucho juego para muchas maniobras, pero es verdad que algo tienen que hacer con las escapatorias en este tipo de circuitos. ¿Cuál es la solución más fácil? Para mí, ni para ti, ni para mí. Meter un metro de ancho de hierba. Justo en el límite del piano. Y que sea lo justo para que en caso de que un piloto se exceda, pierda el suficiente tiempo, el suficiente agarre como para que no lo haga más. Y te digo más, porque mucha gente ha dicho que en la maniobra de Alonso con Raikkonen es que la culpa es de Raikkonen porque si hubiera un muro no habría hecho lo mismo. Un momento, es que como hubiera un muro y Alonso hubiera hecho eso, igual le tienen que descalificar. Hombre, yo creo si hay muro, no creo que ninguno sea tan agresivo. Evidentemente, pero que la gente que usa el argumento de es que, ¿y si hubiera un muro, Raikkonen no hubiera hecho lo mismo? Coño, ni Alonso tampoco. No, totalmente. Evidentemente. Y además corre también el riesgo él de irse al muro. Hablamos de piloto que ataque y de piloto que defiende. O sea, que quiere decir que no es un muro la solución. Que para mí no es un muro, ni a lo mejor llenarlo de grava. Pero si pones un metrito de ancho
Algo que no sea hierba. Que no sea asfalto, claro. Que sea traccionar tan fácil, ¿no? Sí, claro, sí. Hierba artificial, yo qué sé, algo le pones alrededor de toda la, de todos los pianos, le metes un poquito, un metrito, tal, algo que sea, yo qué sé, el límite está aquí, un metro tal, aquí. Y con eso, lo justito. Sí, porque además, en la salida es un descaro, ¿eh? También por fuera, el propio Carlos traciona por fuera, Verstappen traciona por fuera, porque Hamilton también le estrangula. Es un puto circo, la verdad. Claro, entonces, y ya digo, es que además eso no perjudica a nadie. O sea, quiero decir, no supone un peligro extra para los pilotos. Pinchos. No supone, y pinchos. Pinchos, voy a poner pinchos. Cocodrilos, pero yo lo digo de verdad, creo que es la única solución. Ya verás México, ¿eh? Es más seguro una banana. Más seguro una banana. Bueno, siempre. Ya, porque ya despegan y ya no se tocan. Claro, arriba. Despegan y si fallece, pues la siguiente carrera. Uno por arriba, otro por. Exacto, sí. Claro, ya está, de verdad. O sea, no, la estrategia es brillante. Pero esto es como en Mario Kart, cuando hay dos caminos, uno va por arriba, otro va por abajo. Pues un poco así, ¿no? Exacto. Exacto. Decides, tienes tu camino alternativo, ¿no? La banana. Ay, Dios mío, luego no, pero está el atajo, que son, ya verás en México. Solo por desbloquear si eres inglés. Y es una camioneta. Claro. Exacto. Te comes la. Ya no hay banana, ya directamente asfalto. Que digo que ya verás en México, ¿eh? Con la salida en la 1, ya verás. Que ahí hay. Pero tiene hierba, ¿no? La 1. De México, sí. Yo recuerdo un. Sí, pero ¿te acuerdas el recto que hizo quién fue en. Sí, pero era sobre la hierba, Hamilton. Pero el recto. Sí, sobre hierba, pero le benefició de hacer el recto. No sé quién fue. Sí. También te digo. No me acuerdo. ¿2015 o 2016? Cuando te saltas una curva. Sí, fue en 2016. ¿16? ¿Verstappen? Es que no me acuerdo quién fue, tío. El recto de Hamilton, no sé si era 15 o 16, porque era contra Rosberg, estoy seguro. 15 o 16. Pero te digo una cosa, Javier. Si te haces un reto saltando toda la curva entera con hierba, yo sanciono, ¿vale? Digo, oye, esto está mal, pero también aplaudo un poco, ¿eh? Digo, ole. Vaya huevos que tiene, ¿no? Los cojones. Sí, sí. Un poco las dos cosas, es decir. Ya, verdad. Devuelve posición a quien sea, pero ole tus cojones por mantener el coche recto por fácilmente 300 metros de hierba, ¿eh? O sea, sí, que no hablamos de. También depende de cómo sea la zona de hierba, porque yo creo que no son todas iguales, ¿eh? La de la 1 en concreto. Es que no me acuerdo de cómo es la de la 1, tío. Pero yo tengo la imagen de un coche pillando por fuera. Por aquí que Verstappen también. Es que yo la de Verstappen ahora mismo no la tengo. En mi cabeza están Hamilton y Verstappen. Yo no sé. Yo recuerdo una de Hamilton con Rosberg. En dos años diferentes. ¿Puede ser 16 y Verstappen en el 17? ¿Puede que sea eso? Pues dime. ¿Y la primera chicane de México? La primera chicane de México es asfalto. No, cuando la atravesó Hamilton era hierba. ¿Pero y cuando la atravesó Verstappen? A lo mejor ya era asfalto. No lo sé. No lo sé. Que nos lo digan en el chat. Pero, yo recuerdo, tengo la imagen de Hamilton atravesando la hierba en esa primera. Ya. En esa primera chicane, vaya. O sea que. Pero bueno, vaya, que es que México tiene muchas zonas de estas. México, luego la zona del estadio, pues es igual, te la puedes comer los pianos un poco más, tal. Fueron en el 16 las dos. ¿En el 16 las dos? Ah, pues puede ser. Verstappen y Vettel eran. No sé. No me acuerdo. Hamilton a la salida, Verstappen lo ha hecho con Vettel. Eso. Sí, pero me suena. O sea, me acuerdo de Hamilton, la de Verstappen, la verdad que no la tengo ahora mismo en la cabeza. A lo mejor la veo, digo. Hubo polémica con la que de Verstappen y Vettel, mucha, Mucha. Siempre tiene que haber polémica, Javier. Aquí vamos a ir, ¿no? En este deporte, sí. Esto es lo mejor que tenemos. Que no sé, ya veremos qué pasa. O sea, yo ya digo. No, pues no va a pasar nada. No pasa nada. Seguramente. Pasará. A estas alturas de la película. Pasará que tendremos algo más que hablar en el polido siguiente. Exacto, ¿sabes? Exacto. Ya está. ¿Cómo ha pasado por fuera? No, la mítica. Qué aburrido, ¿eh? Si siempre se hiciese todo bien, qué aburrido, ¿eh? ¿Te imaginas que alguna vez la hiciese algo bien? Por vale, yo no digo todo, pero algo. Algo bien. Tampoco pido tanto, coño. Algo. Sé. No poner algo bananas bien. Y ya. En fin, el caso, que yo estoy triste con Alonso este fin de semana porque es verdad que no tenía coche para hacer más, ¿eh? Nah, yo la verdad, paso. No me. Y sé que no es el año de pedirle nada a Alonso porque tampoco se lo está pidiendo él a sí mismo. O sea, él simplemente está pensando todo en 2022 y tiene sentido, ¿vale? Evidentemente. Pero a mí me pareció una actitud un poquito de que si le hace otro piloto, estamos hablando de que es un niñato. No es Alonso que, y tiene la trayectoria que tiene. Pero es y, que. Y evidentemente no puedes, tiene la reputación que tiene. Tú tal. Tienes que poner. Pero esa misma cosa, eso mismo, Javier. No, pero, eso mismo, Javier, lo hace Mazepin. Lo hace Stroll. Fíjate, a la mano de claro. Perfil. Pero es que y decimos, no es justa esa comparación. Esa comparación no es justa porque estamos hablando. Evidentemente, tú tienes que poner en contexto. Tienes que poner en contexto dónde está Fernando, qué ha pasado en los dos últimos años, que ha estado fuera, ha vuelto, cómo ha vuelto. No puedes comparar a un piloto que acaba de empezar. Pues Fernando no hacía esto en el 2006, ni en el 2005, ni en el 2004. O sea, Fernando era. Pero Fernando está en otro modo. Fernando está en. Yo estoy de vuelta ya, ¿sabes?
Yo estoy de vuelta, totalmente. Pero no quiero yo... O sea, me parece muy bien su bandera de competir contra la FIA y de decirles qué tal. Pues tampoco quiero que se eche a la FIA en contra, Javier, porque si el año que viene tiene un coche competitivo, no vendría mal algún favorcillo, ¿sabes? O sea, quiero decir, para mí se está colando un poco, ver, pero no, bueno. Ya, sí, eso sí te lo compro, que diga, no, oye, conviene, ¿eh? Si cree que puede tener un coche, pues oye, claro. Si el plan funciona, ¿no? Pues... No le conviene cabrear, sí. Y Fernando lo hace con toda la guasa y nos cae bien porque es Fernando. Pero bueno, que igualmente que aquí todo el mundo se queja. O sea, él está en un modo más. Pues por los galones que tiene también, puede hacerlo, supongo. Pero que aquí todo el mundo está con los límites de pista que no caga, vamos. Sí, sí. Y con razón, te digo. A mí ya digo, me molestó porque creo que no era la carrera en la que más argumentos tenía para protestar a los. Pero sí es lo que te digo. No era la que más. Pero sí es lo que estaba, era buscando el bug. Él estaba buscando un bug. Y no lo encontró, no pasa nada. Y hay veces que sale mal. Le salió mal ayer, sí. Buscó el bug. Estuvo un poco como un niñato. Ya ahí estoy con. Es que para mí fue. Y momento más, oye, que todo el mundo se comporta como un niñato alguna vez. Y que. Lo digo siempre, Javi, tú y yo lo hemos comentado alguna pero vez. Pero yo cuando es eres, que. Cuando eres un bicampeón del mundo, cuando eres campeón, cuando eres un piloto tan competitivo tal, tienes. Normalmente. Al volante. Eres un hijo de puta. O sea, no llegas a esos niveles de excelencia. Pero ya no te digo en la Fórmula 1, en el aspecto de la vida. Si no eres un poco hijo de puta. Y si no eres un poco. Y coño, claro que sí. Las buenas personas, Javier, nos quedamos para hacer un podcast aquí en internet y ya está. Pues sí, ¿para qué más? Vale, guapo, hombre, yo te quiero mucho, Javier, pero dos campeonatos del mundo me hubieran gustado también. Hombre, no digo que no. No te digo yo que no. Pero bueno. En fin, Fernando Alonso. Que me sigue flipando, ¿eh? Y no. O sea, esto no me resta puntos en mi carnet de alonsismo, pero. No estoy contento con su actuación de ayer y ya está. Yo lo entiendo, ¿eh? La cosa es que yo lo veo de otra manera y creo que como él lo interpreta, entonces de esa manera no. No, o sea, no me molesta, la verdad. Porque entiendo de qué manera está pensando y cómo está haciendo las cosas. Pero vamos, que entiendo que uno pueda decir, joder, pues yo quiero que el tío corra serio. Al final tenemos un problema importante, la base de todo esto, y yo lo digo en serio, lo he dicho antes un poco de broma, tal, con la exageración, todo lo que queráis. Creo que la falta de liderazgo de Michael Masi es un problema. Porque al final hablamos de gente que se está jugando la vida. O sea, no olvidemos que al final los reglamentos, muchas veces, gran parte de ellos, están hechos para proteger la salud de los pilotos. Y si empezamos a ver que los pilotos no respetan a Michael Masi o que se dan cuenta de que no es congruente ni en una misma carrera. ¿Vale? Porque ya yo creo que las incongruencias de una carrera a otra todas las tenemos asumidas, pero que ni en la misma carrera puedas aplicar decisiones iguales. O sea, si ni siquiera ahí es congruente, al final los pilotos le van a perder el respeto, y si no respetas al árbitro, la agresividad sube. Y podemos tener una. Por eso mismo, este señor está intentando que eso se arregle. O sea, la diferencia precisamente. A mí no es su trabajo. No es su trabajo, pero como no puede ganar el mundial, dice, voy a intentarlo, ¿sabes? Entonces. Lo que yo te digo es, la diferencia precisamente, me la has puesto a huevo, entre un niñato de verdad, como puede ser Mazepin, o como era el propio Fernando cuando entró en Fórmula 1, a lo que está haciendo ahora, es que él lo hace sabiendo lo que está haciendo, sabiendo lo que está persiguiendo, y no lo hace porque simplemente estoy cabreado porque, hostia. Y por su propio interés, Javier, que a Fernando Alonso le chupa tres pingos quien sea el director de carrera. Obviamente, pero él lo que quiere es que, coño, ¿no te acuerdas en Austria? Cuando él lo hace bien en la 1, todo el mundo se va por fuera y él pierde puntos porque la gente lo hace. Porque la gente gana tiempo yendo por fuera. Entonces, sí. Es la diferencia. Un piloto que tiene 18 años se pone a quejarse porque realmente se entra en yo qué sé, en un shock mental. Y él lo hace sabiendo perfectamente lo que está haciendo, sabiendo que lo que está diciendo tiene una consecuencia determinada porque tiene más experiencia que tú, que yo y que todos los que están ahí. No, y a ver, que una cosa. Es que esa es la diferencia. Fernando Alonso tiene más experiencia en la Fórmula 1 que Michael Masi. Quiero decir que es también una manera. Que al final lo triste de todo esto, lo más triste es la radio de Alpine. Lo más triste es como. Ah, sí, bueno. Ver que dirección de carrera no. O sea, no tiene argumentos para decirle a Alpine. Que es que era sencillo decirle, no, es que Fernando ha expulsado de la pista a Kimi Raikkonen. Eso es lo que tiene que conseguir. Ese es el objetivo de Fernando en realidad ahora mismo. Que Masi acabe respondiendo así a los equipos. Lo está calentando hasta que por fin. Creo que es el padre ahora, Alonso. Sí, sí, no, es el padronso, literal, padronso.
Es una pena, ¿eh? Es una pena porque ojalá no pase nada grave nunca, pero no tiene el respeto los pilotos, Mike Massey. Y yo creo que a Charlie Whiting se metían con él, ¿eh? Y le criticaban, por supuesto, pero sí le tenían respeto. Sí, sí. A Michael Massey no le veo claro, tener 120 años también da impresión. Claro, también. Charlie Whiting, hombre. Era. Tampoco era tan. Cuando murió, que tenía 60 y. 60 y pocos, ¿eh? Tampoco era tan mayor. Pero bueno, sí, lleva muchos años en la Fórmula 1, desde luego. Es complicado, es complicado. Pero que en la posición gratis, que yo no creo que sea eso. O sea, él no quiere la posición gratis. Él sabe que hay un bug. Posición gratis. ¿Eh? Ah, la posición gratis. Que no. Sí, estoy de acuerdo contigo, Javier. Claro, no, sí, a la posición le importa tres pingos, como dices tú. Si es que él lo que busca es precisamente aprovecharse de un bug que sabe que está ahí. Y si cuela bien y si no, no. Y está en ese punto de a ver. Porque la dirección de carrera es. Y estoy de acuerdo contigo en que es una cosa que es urgente arreglar. Ya. No puede ser que sigan pasando carreras y aquí esto siga siendo un circo, porque es un circo cada fin de semana y cada fin de semana más con un criterio diferente. Y es que eso no puede ser. Y es, sobre todo, y que también te digo que no sé a quién habría que poner. También te digo, la realidad, o sea, no sé qué figura podría ser respetada por todos los pilotos para ser el nuevo Michael Massey. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Busca un tío de 120 años y ya está, fácil. No lo sé, tío. Briatore, ¿no? Que iba a volver a la Fórmula 1. No, Briatore, que tío, no. Deja. Que te quita las corruptelas. No las queremos aquí, las corruptelas, ¿eh? ¿Cómo que? Si vivimos de eso, ¿no? Vivimos de eso. Hombre, te digo una cosa. Briatore, director de carrera 2022, me hace creer en el plan, ¿eh? Bueno, ya ves, ¿eh? Eso sí que me hace creer. Yo, ya ves, chaval. Aparece el Alpine yendo 5 segundos por vuelta más rápido que todos los coches, ¿sabes? Respetada que pongan a Baton. Porque hay una cosa, pues alguien del perfil de Jenson Button. Oye, pues sí, ¿eh? Valdría. Piloto que fuera respetado por toda parrilla, expiloto, tal. Pero bueno, que entiendo que no será fácil, ¿eh? Yo no creo que un piloto además quiera meterse en ese jardín, ¿eh? Exacto, tampoco es un trabajo. Expiloto, en este caso. Es un trabajador. Y no, y es un marrón también. Para un piloto encima que le pueden echar un montón de mierda encima, tipo, con Hamilton, hay que saber muchas cosas, ¿eh? Que he criticado mucho a Michael Massey. También, también. Pero evidentemente, hombre, nadie duda de que tenga la calificación necesaria para estar ahí. El problema es que, una vez estando ahí, le supera la situación muchas veces. Y ya está. Joder, yo no digo que sea fácil. Es una cosa que tiene que ser muy complicada de gestionar. Pero hace falta un tipo que tenga decisión y personalidad para decirle a la gente, oye, cállate, aquí mando yo. Y tener una regla firme. Al que dirija las carreras de la IndyCar, que directamente dice, no se maten. Y ya está. Y apaga el semáforo y dice, no se maten. Y intenten no matarse a poder ser. Y después se queda un coche en la salida. Oye, que tengo un doblado delante. Pues lo adelanta. No se maten. Estamos en Mónaco. Me la suda. Ese perfil, ¿sabes? No, pero yo qué sé, tío. Yo. No sé. Yo entiendo que es difícil, pero debería poder hacerse. Y luego, el problema de los comisarios también es importante, ¿eh? Que al final. Sí, claro. Diferente. Exacto. Es un drama. Pero bueno. Yo creo que lo mejor, Flavio Briatore. Si se ponen una figura objetiva, Javier. ¿Qué predilección puede tener Flavio Briatore por algún piloto de la parrilla? Ningún. Se apaga el semáforo y dice: sanción de 5 segundos para todos los pilotos menos el número 14. Por lo que sea, pues algo habrá visto. Ahora, lleva muchos años viendo Fórmula 1, es un hombre veterano. Claro. ¿Tú qué vas a decir? Claro. ¿Defendería él con más decisión esa sanción contra la radio de los equipos que Massey contra los límites de pista? Claro. Efectivamente. Estaría bien, ¿eh? Y que luego saliera Hamilton y dijera, la próxima maniobra habría que ver de qué nacionalidad es el piloto, ¿no? Como criticando a los españoles. Sí, claro. Que tendría una predilección sobre... Ya es, chaval. Sí, es increíble. Que fuera coña, tú, porque lo de Briatore el otro día no lo hemos hablado, siempre lo de Briatore el otro día, ¿qué? ¿El qué? Lo de Briatore el otro día, ¿qué? ¿El otro día el qué? ¿Aquí hablamos? Lo de Briatore, de con Dominical y tal. No lo hablamos, yo creo, aquí. ¿O sí? No, yo creo que no lo hablamos. No. ¿Qué, eso qué? ¿Tú qué? ¿Qué opinas de eso? Pero que yo eso no lo he visto, ¿de qué el qué es? ¿No has visto el vídeo de con Dominical y de repente que va a volver con Briatore al lado diciendo el año que viene haremos una fórmula más fuerte y tal? Nadie sabe qué cojones se refieren. Ah, no lo he visto. Pues están como una cena de, pues en fin, la diversidad de la Fórmula 1, ¿no? Pues hay hombres de mediana edad, de mucha edad y de muchísima edad, ¿no? La diversidad. Eso tienen que meterlos en la dirección de carrera, esos hay que meterlos. Pues ahí está Briatore con una copa, así, y dice Domenicali, el año que viene vamos a hacer un espectáculo mejor, más justo. Están con la copita. Claro, ahí, así pues, también, lo digo hasta yo así, con la copita, claro. La cosa es como que vuelve, o sea, como que dicen que vuelve Briatore el año que viene, pero nadie sabe ni dónde ni haciendo qué. Vale, no se sabe. Pues director de carrera, así que las pruebas están ahí. Nosotros no queremos verlo, pero las pruebas están ahí.
ya está, ya está. Claro, joder. Así. Molaría, ¿eh? Tampoco ha hecho. Ni que hubiera protagonizado algún escándalo. No, claro. Que precisamente lo hablamos hace un par de. Bueno, no, 3-4 semanas, ¿no? Del tema de la. Que salió a la luz. Ay, pobre Briatore, macho. No le dan. No le dan. ¿Sabes? No le dan coba. No, a ese no le dan coba. Pero si el coche, si el Alpine es competitivo el año que viene, yo lo quiero, ¿eh? Yo sí, 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 no, no, por supuesto. Que por cierto, hablando de Alpine un poco más así, de cosas más allá de la carrera, también esta semana se había pirado, o se iba a pirar ya, el David Brivio este. ¿Te acuerdas el que venía a sustituir a Vitebull? Ah, sí, sí, sí. Pero que tiene, se ve que, o sea, yo ni le he visto la cara. Esta cara, o sea, sí, yo alguna, le he visto hablar alguna vez, creo, sí. Me parece que se vuelve a las motos. Que por cierto, tus motos queridas, hubo campeón de motos, tío, Javier. Sí. Enhorabuena. Me hace gracia porque incluso en el meme, incluso sí. En el meme, sabes tú más cosas que yo, tío. ¿No sabías que había ganado? Sí, sí, me he enterado, sí, sí. ¿En tu competición favorita? ¿Quartaro es? Quartaro. Sí. Ah, esto no, tenía que saberlo yo. No sé ni... Mira, para que tú veas, no sé ni quién ha quedado segundo, ni quién ha quedado tercero. No sé vale, nada. Ha quedado segundo Quagliarella. Ojalá existiese, ¿no? Era un futbolista de la Udinese. Ah, vale. Un delanterazo, ¿eh? Cuál era la guay, increíble. Creo que sigue jugando, ¿eh? Creo que es inactivo, tiene 40 años, pero es un genio. Sí, que eso, que ganó Quartaro. Así que enhorabuena, Javier, que tu competición ya llega al final, es lo malo, pero bueno. No pasa nada. Quedarán más. Y tercero, Tagliatella. Me queda la Indy. Tercero, ¿eh? Tagliatella. Y cuarto, el Tony Robas, efectivamente. Ojalá enterarme de algo, ¿eh? Te digo. Estamos haciendo gilipollas, Javier, el chatillo, todo te preocupes. Tengo la Indy, no te preocupes, siempre tengo la Indy. La Indy. Madre mía. ¿Y qué más nos queda por hablar? Estoy pensando. Yo creo. Que no mucho. El mundial de adelantamientos, es verdad. El verdadero mundial. Está Vettel. Vettel, Alonso y Sainz. Tiene un par de adelantamientos más Vettel, creo. Me cachis. Creo que es Vettel, Alonso, Sainz, sería el triple. Me parece que es 102 Vettel, 100 Alonso, algo así, ¿puede ser? Puede ser. Voy a mirarlo. El Crypto.com World. Ojo, el verdadero mundial. El verdadero. El verdadero, el otro no vale para nada. El otro es la risa. No, no, pero están ya por encima de 80, ¿eh? A ver. Porque ahí estaban en 100, ¿no? Los dos. 102, 100, 95. 102. 102 Vettel, 100, 95. Podemos tener doblete español en el Mundial de Adelantamientos, ¿eh? Yo lo celebro, a mí me da. A Cibeles. A ver, si hacemos doblete en el Mundial de Adelantamientos, ¿qué hacemos? Yo qué sé, tío. Hostia. Hostia. Es que no sé, la verdad es que... Mira, intento participar en el meme, pero es que me da tan igual, la verdad. Me cuesta hasta meterme en el papel del meme, ya, de verdad, te lo digo, ¿eh? Es un premio. Yo lo hago ya por el meme. Lo sé, completamente. Ya, ya es por forzarlo, pero es que es verdad que es un premio tan absurdo, tío. Es tan absurdo, tío. Escúchame, y es un premio tan malo. O sea, porque me refiero... Habla como el culo de tu regularidad o de la de tu coche en este caso, porque no creo ni que Vettel ni que Sainz ni que nos están haciendo mala temporada. Es que no es ni bueno. O sea, hay que decir, no. O sea, yo si fuera a recoger premio diría, lo siento, ¿sabes? Es como. No hemos tenido nunca el coche en posición, porque es que si no. Mis condolencias. Claro, o sea, es un poco como. Hostia, sí, ¿sabes? Sobre todo si lo ganas con un coche rápido, como Pérez, que hace 3 carreras estaba por aquí el líder, casi en un segundo, ¿no? Es verdad, es verdad. Claro, estaba por aquí arriba. Ya, en vez de un trofeo, no, en vez de un trofeo te dan una F, es lo que te dan, creo yo. Claro. Y no, ya, macho, espabila, ¿sabes? Que tienes el segundo coche, el primer mejor de la parrilla y estás aquí haciendo el canelo con Alonso, que no hace nada más que retar a Masi. Claro, Alonso dice, yo creo, si adelanto a Giovinazzi por fuera, claro, porque... Ojalá, es que me la jode porque creo que el Crypto.com Award este no existe físicamente. No. Pero ojalá este premio se diera en la gala de la FIA. Lo que se lo diera Fernando Alonso, sí. Y dijera, Michael, it's for you. Mejor aún, que se lo diese Masi, tío. Que se lo diese Masi. Sería increíble. Masi, this is for you. Le enseñará el premio. Dice, mira, este fue. Este adelantamiento extra por el que justo lo he ganado fue por el de Giovinazzi. Este por el lo más grande. Que este va para ti, chaval. Por lo más grande. Este por el de Giovinazzi. Y brindan ahí, ¿sabes? Pensando, tío, el próximo adelantamiento que haga Alonso por fuera a un piloto tiene que decir, this is for you, Michael. Tiene que hacerlo, por favor. No, eso sí que lo cabrea, cuidado, ¿eh?
Madre mía. Va a acabar mal esto. El premio al peor MJUK que no te permite clasificar mejor, efectivamente. Efectivamente. Madre mía. Efectivamente, viste. Y... ¿luego qué más tenemos que añadir? Pues luego no mucho. Porque... botas... Oye, lo de Kimi al final, tú, ¿qué le pasa a Kimi? Ya, ¿cómo tira? Tenía los puntos ahí, estaba por culo. Es verdad, esto sí, se sale. Me quedé muy decepcionado y dije, coño, Kimi, si una cosa tienes esa experiencia, cabrón, ¿cómo haces esto? Un poco como, hostia... Hostia, sí. Qué mal. Se quedó fuera, los tío. Baches ya, coño, pero los baches habían sido 50 vueltas antes también. Claro, que pasó en la última, precisamente. Además, juraría, hablo de memoria, pero juraría que tampoco tenía presión por detrás Raikkonen. O sea, no había nadie presionándole. No me acuerdo, la verdad. No lo tengo ahora. Al menos no a menos de 2 segundos. No sé, un error. Es decir, evidentemente todos los pilotos fallan, por supuesto. Pero es que es un error que no te esperas ver en Kimi Raikkonen. Te esperas que se lo haga Giovinazzi. Claro. Y dices, coño, todo. Sí, por la experiencia, eso que tú dices. Dice, la parada más rápida, la de Sainz, y la más lenta, la segunda de Sainz. Maravilloso. Sí, lo he dicho al principio. Sí. Fue... sí, pero que tiene las dos, es gracioso, sí. Eso tiene que ser un récord también. Sí. No vale para mucho, pero tiene que ser un récord. Oye, ¿y lo de Mazepin? ¿Qué pasa? Es que yo no sé qué pasó, porque no he visto la repetición. Pero a las 6 vueltas ya llevaba medio minuto perdido con Mick Schumacher. Hostia, no sé qué pasó. Es que ni me fijaba, la verdad. Ni me fijé. Yo Mazepin no lo vi. Dije, yo creo que va conduciendo con las rodillas, porque si no, no me lo explico. Se ha bajado del coche. Claro. Es la única explicación que tiene. Paró en vuelta 1 o 2. Ah, imagino que se descolgaría, claro, es que... o algo. Se descolgó el asiento. ¿Cómo se va a descolgar el asiento? Hombre, ¿no? A ver, ¿el asiento? A De La Rosa me ha rompido el asiento en un HRT. ¿Pero eso no te lo pueden cambiar en carrera o sí? No, pero podría explicar por qué va tan lento, ¿no? Claro, si el tío, si está el tío ahí súper incómodo. No sé, no tengo ni idea, ¿eh? Se descolgó el asiento. Vale, es que quería saber qué pasó. Se salió del reposacabezas. Ah, vale. Se quedó sin coches. Apareció... con el esqueleto solo, ¿sabes? No hay reposacabezas, no hay asiento, no hay nada. Vale. A ver, encima le ponía en medio este rato y compresión. Y vale, no, lo preguntaba en serio. Es que me estoy acordando ahora de que lo vi. Poniendo en el PMF del Fórmula 1, que le pongan duros y le siguen poniendo medio, ¿sabes? Qué puto genio. Fue un poco. Hay que decir, ya digo, no sabía qué le pasó a Mazepin. Porque yo creo que juraría que no lo enfocaron. Lo habré visto en Twitter, no lo habré visto después. Es que tampoco tiene. Pero era como de repente a las 6 vueltas decir, coño, no había visto ningún golpe, ¿sabes? No había visto el típico de, pues es que ha trompeado porque se ha dado... Sí, claro, la mítica. Pero de repente era medio mito y, hombre, algo ha tenido que pasar, pero no sabía el qué. Entonces me hizo mucha gracia pensar que iba conduciendo con las rodillas y eso. Yo soy feliz pensando eso, ¿no? Claro, ¿qué coño? Con los codos, subiendo las marchas con los codos. ¡Pah! ¡Pah, pah, pah, pah! Y el coche hecho pedazos, te imaginas, tío, increíble. Nada, la verdad es que al final tampoco le hago mucho caso a los gas. Como mal, la verdad, tío, para si que... no hacemos caso nosotros, ¿qué queda? Ya, sí. Bueno, a ver, nosotros, yo que sé. Sí, queda haciéndoles caso. Madre mía. No, que no me enfocaron, que fuera coña. Es que Ben Stiller salió muchísimo más que Mazepin. Pero lo digo totalmente en serio. Ben Stiller le enfocaron 3 o 4 veces en carrera, 3 o 4 veces antes, el sábado también en la clasificación, después del podio. O sea, Ben Stiller salió mucho más. Está diciendo. Mazepin, que mis derecho, que... derecho de imagen, está diciendo. ¿Derecho de imagen de qué? No, hombre, no, coño, una broma. Ah, el Ben Stiller, sí. Era una broma. ¿Te imaginas que como Verstappen no quiere salir en Netflix, sale Ben Stiller por él? Se llama de Verstappen. Le ponen el audio de Verstappen y aparece. Exacto. Hostia, eso no lo hemos comentado, que salga, que salga Ben Stiller, ¿sabes? Como caracterizado de Verstappen. Claro. Y diga, el duro con Luis está siendo apasionado. No, hombre, pero coge el audio de Verstappen, no me echa chapuza. No, pero que él mueva la boca, ¿sabes? Con vale. Sí, vale. Pero frases de Verstappen que tienes que sacar, claro, de contexto. Claro, exacto. Lo mítico de pillar una cosa de aquí, otra de aquí, otra. Y lo juntas todo. Claro, entonces, a lo mejor que salga mirando a cámara Ben Stiller, caracterizado de Verstappen, y lo que hable sea un mensaje de radio de Verstappen y se escuche como súper distorsionado, pero. Hombre, yo creo que mejor cogerlo Netflix, de una. Por favor. De una rueda de prensa, coño. Anda, cuando han estado junticos los dos. Claro. De ahí. Además, Netflix, hazlo. Exacto, Netflix hazlo, vale. Sí, hazlo. Y ojalá, o sea, evidentemente, a ver, no voy a decir lo que va a pasar de verdad. Es mucho menos divertido que lo que me voy a inventar a partir de ahora, ¿vale? Pero va a salir Verstappen igual en la serie, solo que no va a hacer ninguna entrevista mirando a cámara. Claro. Realmente va a seguir saliendo otros elementos porque los derechos de imagen de la Fórmula 1 los tiene Netflix en este caso. ¿Vale? Esa es la realidad. Y la pregunta lo que es, me gustaría ver, Horner, lo que me gustaría ver. ¿A Horner lo cogerán? ¿Lo pillarán para eso? Sí, yo creo que Red Bull no se ha negado, o sea, de Checo no se ha dicho nada. Entonces Verstappen el que no quiere. Cogerá, bueno, chico. Claro.
No, pero ahora, lo que a mí me gustaría que pasara, que en todas y cada una de las maniobras que sale Verstappen luchando en mundial con Hamilton, lo pixelaran, le llamaran piloto número 33. ¿Sabes? Como cuando el Pre-Evolution. Le dijeran piloto número 33 y Hamilton, el duelo del año, ¿sabes? Y luego cuando tuviera que salir la cara fuera Ben Stiller disfrazado de Verstappen, ¿sabes? Eso es lo que yo querría. ¿Y el nombre cuál? Piloto 33. No, ahora tienes que inventarte algo como hace el pro, que se inventa sus nombres. Min en vez de Max. Min estaría muy bien. Min y el apellido, no sé. Fax Verstappen, cuidado, cuidado. Verstappen, no, así de Max. Max Verstappen estaría bien, ¿eh? Max, que se va a curar inglés, pues la llave. Max Verstappen. Que le llamen el novato, cualquier hora de teléfono. ¿Verdad? El novato. El novato. El profesor. El novato número 33. Eso, pues, sí. Sí. Piloto número 33. Piloto, esa, sí, esa está. Ben Stiller diciendo estupidillete, efectivamente. Buah, tío, ojalá. Ben Stiller, estoy imaginando a Ben Stiller que ha hecho a Verstappen, por favor, Netflix, hazlo por los loles. Hazlo. Y digo una cosa, como broma lo haría. O sea, yo lo digo tanto en serio, si fuera la Netflix, pero... haría. Pero la metabroma, ¿sabes? El decir, Verstappen no quiso darnos entrevistas, hemos descaracterizado a Ben Stiller y que salga un momento, ¿sabes? Eso en tomas falsas. Oye. Sí. No, sí, como tomas falsas. Yo eso lo haría, de verdad. Porque no lo pueden meter en la parte seria. Claro. Como rollo, en el último capítulo, ¿sabes? Exacto. Al final, toma falsas. No quiso venir Verstappen, por eso hemos puesto a. O que se hace el cámara, ¿sabes? De Verstappen, algo así. Con el audio, sí, tío. O a Checo que le digan, toma, ponte la gorra de Max a ver si cuela. Y después una careta de Verstappen, ¿no? Claro, tío. Pero bueno, que la realidad es que va a ser como en la primera edición de Drive to Survive, que ni Mercedes ni Ferrari quisieron participar y salían igual. O sea que al final va a ser. Efectivamente, mister. Eso va a pasar. Ay. Va a estar gracioso. Si la contraparte de Mario es Wario, la de Max es Wax. Pues sí. Nico Rosberg, ¿verdad? Nico Rosberg no tiene mejor que hacer, ¿eh? No. ¿No sabemos? Nico Roper. Está ahí en su canal. De vez en cuando se hace un podcast. Sí, exacto. O sea, lo que pasa es que sus invitados tienen un poco más de prestigio que nosotros. Él tiene a Baton. Y yo tengo a Javier FT14. Ya, es que. Lo he puesto a huevo, la verdad. A ver, yo tengo a Juan Alfonso, el de la Liga Competitiva de Monoplazas. ¿Es verdad? ¿Tienes puestas las pastillas? Sí, claro, están puestas. Es verdad, verdad. Joder, como las marcas también están puestas, las ves, ¿no? Sí. Bueno, realmente le he dado pause justo en el momento que te he hecho la raid. O sea, tengo puesto. O sea, que no se ven las marcas, tío. Que tienes la alerta genérica del stream LMS, perro. Ya. Sí, total. Para la raid, sí. Yo tengo a Rajoy haciendo así en el yate. El de no sé quién son, ¿sabes? Ese sí, sí, de no sé quién son. Ese. Hace mucha, porque pega mucho, porque al final viene mucha gente, pero no sabes quién son. Entonces es como. Cuando te hace una raid. Saludos al que sea, sí. El espíritu es correcto. Cuadra muy bien, es brillante. Sí, está exacto. Pues donde tocan. Y es que, mira, me está escribiendo Petete. ¿Esto es serio hacerlo en medio de un bolidos? A ver, no vamos a hablar de nuestras movidas de droga con Petete. Ya, me pone, hoy voy a estar con Javi. Le voy a hacer una foto. Voy a hacer un vídeo, espera. Pues yo estoy con Javi. No sé si se sale ahí. Sí, no sé. sí se te ve, de lejos. ¿Se ve? Estoy con Javi ahora mismo. ¿Salude? Y ya está. Bravo. Dice, puto. Nos sacaremos una foto para ti. La próxima vez los tres juntos. Puto genial, tío. Petete es la mejor persona que existe en internet. Y nada más, Javier. ¿Cuánto tiempo llevamos hoy de bolidos? Llevamos 2 horas 20. Hostia, me lo creo. ¿Qué? Me lo creo. No te lo crees. No, sé que es mentira, pero que me creo que llevemos por lo menos 1 hora y media. Llevamos. Sí, 1 hora 41, sí. ¿41? Sí. Epicardo. O sea, media hora más. Epicardo. Es que no está muy claro qué es lo habitual, te digo, en serio. 1.18, 1.20. 1.20, 1.25, diría yo. 1.25. Y no hemos entrado en lo que surja, ¿eh? No. No hemos entrado. Es que hay veces que. Vamos a ser honestos, hay veces que no hay lo que surja, ¿eh? O aparecen matices de lo que surja durante, pero como es tan denso el bólidos, a veces no da tiempo, tío. Al final, el bólidos consiste en.
hablar de Fórmula 1. Que prácticamente la estructura central del programa, podríamos decir. Recordad qué buen invitado tenemos hoy, ¿no? Haciendo la broma, claro, tú en mi claro, casa. Eso siempre, tienes una parte del programa. Invitado especial. Saludar luego al final a los de Fórmula Fons. También. Es una parte. Sí. Hostia, el clásico, Furbo. ¿Podemos hablar de Furbo? Podemos hablar del clásico, es verdad. Aunque tío, tampoco se. Bueno. ¿Sabes que acerté? Estuve a punto de acertar mi predicción en Twitch. ¿Qué dijiste? Porque tú dije, va a ganar 2-0 el Madrid y sí. Pero al final metió el 2-1. Metió el 2-1. Entonces. Además, justo fue muy gracioso porque estaba viéndolo con mi novia en casa de mis suegros. Y. Espérate si soy Bocas, ¿eh? Menos mal que no ha puesto, tío. O sea, cuando la gente dice, ¿qué gafe eres con la Fórmula 1 cuando pones un. Acertaste. No sabes con el resto de deportes, es peor. Y estaba. Acertaste esta vez, que sí. Claro, yo justo a mi novia, en el minuto 88, así le digo, coño, pues mira, he dicho antes en Twitch de broma que 2-0 iban a quedar tal. Coño, he fallado los goleadores porque dije que iban a ser Militao y Benzema, tal, pero. Digo, hostia, te has equivocado, ¿eh? Y fue a los 3 minutos gol de Agüero. Y yo le dije a Sara, pues por eso. Es que eres un puto gafe. Totalmente, totalmente. O sea, fue súper gracioso. Vamos, los que estuvieran en mi directo ayer, que sepan que lo dije, lo del 2-0. Está por ahí. Pero yo no hice porra, la verdad, del clásico. ¿No hiciste porra? No. Buen partido el Madrid, ¿eh? O sea, está bien el Madrid, ¿eh? Vinicius. Vinicius. Hostia. Está bien, macho. Lo que yo te hacía en el FIFA con Vinicius se queda al lado de esto con pañales, ¿eh? A ver, tú. Hay que echar otros fifitas, ¿eh? Hay que echar otros fifitas, sí. Hay que hacer un torneo de FIFA. Pero a nivel con más gente. O sea, con. Pero eso como. Sevi también juega al FIFA este año, ¿no? Pues Sevi sé que es más de PES, pero claro. Sí, pero este año es complicado más de PES. Está de hecho, jodido. Los tres somos más de PES, creo que éramos más de PES, pero este año. Yo, a ver, yo he sido de ambos. Yo he sido de ambos. Pero es verdad que el último juego que tenía era un PES. Sí. Hay que echar un tornito a 3 o 4. Ahí. A semifinal, final, ahí a tope. Sí, totalmente. Víctor es que no sé si tendrá el fijado, querrá. Víctor, juntarse con Víctor es muy complicado. Está muy sueltito. Ya me llevo 4 años para hacer un vídeo. Bueno, ni lo hemos hecho todavía, vamos. Ya, el de la segunda parte. La segunda parte de HRT, sí. ¿Ya 4 años del? No, más, de hecho. Es verdad que yo estuve fuera 1.5 años. Verdad. Pero eso fue en 2016. Efectivamente. 2016 fue aquel vídeo de HRT. 2016. Sí. 2016 estaba yo pensando que iba a crecer en YouTube algún día. Eran unos tiempos, ¿sabes? Loquísimos. Ahí estabas empezando. ¿Eh? Para arriba, ¿eh? Estabas empezando, ¿no? Sí. Con el vídeo de la cafetera, ¿eh? ¡No! Sí, llevaba ya un año así. O menos. Y decía, ¡buah! Si ya tengo 6.000 o 7.000 suscriptores, de aquí a 5 años tendré 100.000. ¿Pero en 2016 tenía ya 7.000? Sí, por ahí 8.000 o 10.000, sí. Sí, yo llevo estancado 1.5, 2 años, fácil. Yo en 2 años habré ganado 5.000 suscriptores. Pero sí, yo a ti te recuerdo de empezar a verte en el 16. Ah, no, el 15. El ilusionante McLaren Honda de 2016 era, ¿no? Sí. Y ese era pues en el. Finales de 2015. En febrero, no, febrero. Inicio de 2016. Sí, inicio de. ¿Y ahí tenían ya 7.000 seguro? No, en ese video en concreto no, pero que al final de ese año sí tenía 8.000 o así. Por ahí. Sí, está bien. O 5.000, no me acuerdo. Es que pegaste ahí un subidón bueno, ¿eh? Sí. No, sí, yo empecé muy bien. Si empezar, empecé increíble. Pero luego fue el resto. Mi carrera es un poco como Hash. Hombre, coño, pero tú piensas que tienes Twitch bastante también roto ahora, ¿eh? Tampoco, Javier ha pegado el bajoncillo también de su paca flacas. Esto es un desastre. Bueno, pero tú, bueno, tú en Twitch estás muy bien, tío. O sea. Dice por aquí, eso es porque haces directo si no haces el programa. Pues también es verdad. No, pues el programa. Dice mi madre. El programa. Está malo de internet. Y yo, pues madre, pues. Oye, cabrón, pero en serio, que a ti Twitch te va bien, joder. Bueno. A ver. Hay gente que le va peor. Bastante peor. No te olvides de eso nunca, ¿eh? En ese caso. Nos quejamos de vicio, Javier, porque luego también te digo yo una cosa. Yo, sinceramente, me paro a pensar y digo, ¿cómo cojones puedo ver 100 y pico personas, 200 y pico personas de vez en cuando viéndome mis tonterías? Y digo, si es que igual sobran las 200. Que a santo de que he llegado yo a que alguien me haga no, caso a mí. Coño, porque... O sea, ¿no? ¿A ti no te pasa que tienes a veces, ahora en serio, ¿no te pasa de que a veces tienes escalones de estado de ánimo en los que dices, joder, solo tengo esta gente? Pero luego a lo mejor a la vez piensas,
toda esta gente. O sea, ahí me pasa mucho. No sé, que digo, no sé, tío, es que no lo pienso tanto. Yo pienso mucho, quizás sea mi problema. Pero yo a lo mejor suelo tener una media de 130, 140 personas por directo, ¿vale? Más o menos. Unos directos que más 200 y pico, los que a lo mejor alguno menos de 100. Vale, digamos que la media entre 130 y 140. Y muchas veces que digo, solo 140, estaría bien que fueran por lo menos tal. Y luego a lo mejor en la misma tarde, 2 horas después, digo, 140 personas escuchándome a mí. Claro, o sea, es que depende. Claro. Es que, tío, claro, si lo piensas mucho, pues te devuelves loco, la verdad. Sí, sí, sí. Por eso yo no lo miro en directo, ¿eh? Luego lo miro después, ¿sabes? O sea, digo, y a veces ni lo miro. A veces digo, yo no lo voy a mirar. Ya, al final, ¿para qué, no? Sí. Me lo invento. A veces digo, yo creo que ya habré tenido 100. Calculo que tal, ¿no? Y me voy a dormir. Por el movimiento del chat, ¿no? Me imagino que tal. Y me voy a dormir, Javier, y me la suda. Ya, no, total. Bien que haces, ¿eh? Te digo. Fin de semana depende como más de 200. Sí, que depende, claro. Claro, sí, al final depende un poco. Si hombre, claro, al final dependemos todos de la actualidad, ¿no? Y de... Que eso es un problema, ¿eh? Porque si la actualidad se acaba, Javier, tú y yo, ¿qué hacemos? Hombre, yo creo que si se acaba la Fórmula 1... Pero es una ventaja. Tú y yo reconvertíamos esto, ¿no? ¿O qué? ¡Uf! O sea, si se acaba la Fórmula 1, le llamamos en lo que surja, Sol. Que a lo que surja ya está. Y nos venimos aquí y hablamos de nuestra vida. Dos tontos y lo que surja, ¿no? ¿Se podría decir? De hecho, cuando acabe la temporada... Pero mantenemos... Deberíamos hacer un poquito. Pero eso ya lo hemos hecho este año anterior. Y fue increíble. Capitulazos. Sí, capitulazos. Los mejores episodios, si me pregunta a mí. Los mejores. Hace falta el directo con el pijama de Mickey Mouse. Ya lo conté, pero lo he tenido que devolver esta mañana. No sé si te lo conté yo a ti, Javier. No me lo has contado. Llegó rotísimo. Descosido por todos lados, un agujero en el rabo. No, terrible. Eso no puede ser, ¿eh? Terrible. Lo he tenido que devolver esta mañana. Así que ahora veremos qué hago, si me compro otro o qué. No, pero estoy tristísimo, ¿eh? Porque me lo probé con toda la ilusión. Menos mal que me dio por probármelo, porque no me lo iba ni a probar. Está feo abrirlo, sí, claro. Pero bueno. Pues nada, Javier, es tu bolido, os despide. Pues bueno, vamos a despedir. Hasta luego. Broma, Javier, broma. Tío, ahí se pira, macho. Venga, a ver, protocolo. De despedida, hay que despedirse de la gente de Fórmula Fons. Sí. A ver, ya está. No, los protocolos de la despedida. De los tuyos, Javier. De la gente que está aquí. Pero eso se lleva. Eso ya se da por hecho. Joder. Eso no es un protocolo. Eso se vive. Eso se vive, se siente. El bólido se vive, tío. El bólido es una cosa que lo llevas ahí en el corazón. Bueno, a ver, no, venga. Eso es verdad. Antes de despedir, gente de Fórmula Fons. Son ustedes muy grandes. Para aguantar hora 49 de gilipolleces. La verdad. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que luego tengo que grabar los apuntes. Y yo creo que hoy puedo estar una hora hablando. O sea que vas a estar ahora. A lo mejor hay novedades que solo retorna la voz. Pero a lo mejor puedo estar una hora hablando. Mucha tela eso, Es que tengo muchas cosas que hablar de Alonso. Hostia. me voy de aquí. Dejo el cliffhanger, pero. Bueno. Te dejo a ti. Y pues nada, eso, que gente de Fórmula Fons, un placer que nos aguanten un día más. Estos directos los hacemos una semana en el canal de JaviFT14 en Twitch, otra semana en el canal de iPhones/ en Twitch. ¿Sabes que otro día escribí a la cuenta que se llama Fons en Twitch y le dije, oye, maestro, a ver si te vas cambiando el nombre? No me ha contestado. A la que no tiene la /, ¿no? No, que es Fons, solo Fons. Es lo que yo querría. Claro. Pero le escribí y no me ha contestado. No sé si. ¿Tendremos contacto en Twitch para hacer esto? Somos partners tú y yo. Sí, no, partner, sí, es correcto. Pero. Es correcto, claro. Ya está ahí. Es correcto. Bueno, que gracias a todos por vernos hasta aquí y que sigáis viniendo. Que si llevamos 46 programas, es posible, gracias a ustedes. Totalmente. Qué mal cerramos los programas, ¿eh? No. Tampoco sabemos abril. No sabemos abrirlo ni cerrarlo. Vamos a hacer la parte del medio. Sí. Bueno, porque es lo importante al final, ¿no? Totalmente. Bueno, totalmente. Hacemos una raid. Cerramos con una raid. Como estamos un poco tontos. Venga, vale. Iba a decir gente del chat, pero bueno, vale. Vale. Oye, tú, siéntete libre. Siéntete no, fin. No. Si, ¿Me eliges tú la raid o qué? Hombre, es tu canal, Javier. Yo soy el invitado. Me daría vergüenza, pero. Claro, pero eres el invitado por eso mismo. ¿Qué se la hacemos? A ver. ¿Se la hacemos a alguien que esté. Aquí se la pongo a hacer, Javier. Voy a buscar. Aquí se la pongo. A buscar a Roldán, dice, ¿Roldán está en directo? ¿Es Roldán? Ah, pues es a Roldán. No lo he visto yo.
Ah, pues sí que está, es verdad. Será Roldán, pimpa, por ejemplo, pimpa. Sí, 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 está aquí. Qué buena onda. Venga, está haciendo un GPU de Fórmula 1 y reaccionando a vídeos. Ojo, oh, tía, reaccionando a vídeos. Nosotros tenemos que hacerlo un día tú y yo, ¿eh? Sí, vale, es verdad, tenemos que hacer un... Es verdad. Vale. A ver, el siguiente, que es el especial Mick Schumacher, hacemos eso. El siguiente no, ¿eh? 47. Especial Mick Schumacher. ¿Y este es el 46? Ah, es verdad, coño. Hoy hay especial Valentino Rossi, que se ha retirado y ni lo han mencionado, tío. Ya, es que... Es que en realidad estoy tan destrozado por dentro. Hostia. Venga, vale, ha llegado la raid. Gente del chat, muchas gracias por estar un día más aguantando este propósito de programa que hacemos semanalmente. Les dejo con el bueno de Roldán, reaccionando a vídeos, y con este señor aquí despidiéndose con sus bracitos. Un saludo, gente. Os quiero.